Buenos días a todos y a todos, embajadores, embajadores alternos, representantes de organismos internacionales, de la universidad, de la academia, funcionarios de la LADI. Yo les quiero agradecer la presencia. Esto va a ser una jornada de reflexión, de aportes, con una visión de académicos, de gente que piensa, con experiencia y con enorme visión, y por tanto, lo más importante es escucharlo. De manera que aquí termino mi exposición, le quiero agradecer su presencia y vamos directamente a trabajar en esta técnica y académica terapia de grupo que es importante que la podemos realizar en toda América Latina. Muchas gracias por la presencia de ustedes y acá con los actores. Después de esta reiterada convocatoria a los buenos días, que siempre es buena, más vale que lo que sobra no falta. Sin más, como dice Sergio, vamos a ir a este intercambio. Yo simplemente quería señalar y reiterar que en Sergio siempre hemos tenido, no solamente desde sus tiempos en la LADI, sino desde sus tiempos como dirigente político en el Senado, como canciller, siempre este vínculo de ida y vuelta con la academia. Y bueno, como académico yo celebro eso. Creo que eso ha sido muy importante. Él ha sido fundador del Centro Uruguayo para las Relaciones Internacionales, que precisamente corporiza ese vínculo. Y eso ha generado entre nosotros, más allá de muchas afinidades, una amistad que me gusta resaltar en este momento. Bien, ustedes ya tienen el programa. De modo que sin más, vamos a arrancar. Como ustedes han visto, tenemos dos paneles con un break en el medio. Y tenemos la característica que tendremos participantes presenciales y participantes virtuales, lo cual es siempre una cierta complejidad. Nosotros en la universidad siempre decimos que la presencialidad es mejor que la virtualidad, pero que lo peor es el híbrido. Pero bueno, no hay de otra, como dicen los mexicanos, mis queridos amigos mexicanos, no hay de otra. No hay de otra. De modo que, si a ustedes les parece bien, yo voy a plantearle, en este caso, en el primer panel, que es un panel que tiene un tema crucial: la seguridad alimentaria y energética en un nuevo contexto geopolítico global. Primero, antes de entrar en un ida y vuelta, en una suerte de dinámica de conversatorio, yo le voy a plantear a Martín Piñeiro, y luego vamos a ir a José Barrera Flores, del Instituto Tecnológico de Monterrey, una primera pregunta para acercar un poco la postura. Según un informe elaborado por la consultora internacional Boston Consulting Group, de enero de 2023, bien reciente, el comercio internacional se encuentra en una fase de reconfiguración por los cambios ocurridos a nivel geopolítico, la dimensión geopolítica tan central de estos tiempos difíciles. El informe destaca que los flujos de comercio más importantes serán, en principio y fundamentalmente, norte-norte, y cada vez adquiere mayor relevancia el concepto de nearshoring. La pregunta, que es una provocación, no es más que indicativa: ¿cuál sería, a su juicio, el impacto para la región? ¿Cómo podría insertarse América Latina en este nuevo escenario económico y geopolítico mundial? Es una primera pregunta. Entonces, Martín, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos. Primero que nada, agradecer a Larry, a Sergio, a quien nos conocemos hace muchos años, ni siquiera, mejor ni mencionar cuántos, la invitación a participar con ustedes acá. Es una pregunta tremendamente difícil y compleja, y da un poco de temor hacer comentarios incisivos en una audiencia de expertos como son todos ustedes. Pero déjenme hacer como tres comentarios.
Primero, los cambios en la geopolítica me parece que es uno de los temas más importantes que todos tenemos que estar mirando. Y en particular, la configuración de un mundo tripolar, déjenme decir, donde los países tienen que empezar a pensar cómo se van a alinear en esta nueva configuración geopolítica. Un elemento central de lo que está ocurriendo es el decoupling, ¿no? El desacople entre las dos grandes economías del mundo. Y eso está ocurriendo bastante rápidamente. Si uno mira las leyes que acaba de aprobar Estados Unidos y los acuerdos que está haciendo, por ejemplo, con México, sobre los semiconductores, donde la idea es la idea del friendshoring, ¿no? Hacer reconstruir las cadenas de valor que se habían construido sobre el principio de la eficiencia, comienzan a ahora la idea sería que se deben de reconstruir con más seguridad, más cercanía e inclusive lo de friendshoring es un cierto alineamiento político. Y eso cambia totalmente la construcción de las cadenas de valor y cómo va a ser el comercio y las relaciones económicas a nivel global. Obviamente en los sectores vinculados a las cuestiones militares, inteligencia artificial, robótica, eso está avanzando rápidamente. Y las últimas dos o tres leyes que han aprobado en Estados Unidos, que es una especie de desarrollismo latinoamericano de la década del 70, eligiendo sectores para inyectar tecnología y capital y subsidios, cambia totalmente la forma en que se construyó el multilateralismo durante los últimos 50 años. Ahora, yendo ya a mi tema, que es la parte de los alimentos, bueno, ¿qué ha pasado ahí? Por ahora ha pasado muy poco. No ha habido decoupling o desacople en el sector agropecuario. Y la gran esperanza es que no ocurra, porque tendría consecuencias tremendas sobre los países pobres que son importadores netos de alimentos. Entonces, obviamente, de todos modos, la amenaza existe y las consecuencias aparecen con claridad de lo que ocurrió con el conflicto del Mar Negro, en el cual, en un momento que dos países dejaron de abastecer a algunos de los países importadores, se creó un problema de inseguridad alimentaria importantísimo en varias partes del mundo, porque cuesta mucho reconstruir oferentes o de otros lugares, porque la logística no está, los acuerdos comerciales no están, etc. No hay tanta flexibilidad que si Ucrania deja de venderle al país X, el país X le puede comprar a cualquiera. No tanto. En los países desarrollados sí existe la flexibilidad, pero en el mundo en desarrollo no. Entonces, un decoupling en la cuestión alimentaria tendría consecuencias tremendamente negativas. Ahora, de todos modos, y pensando desde la región, todo el panorama global de la geopolítica, y en particular con respecto a la seguridad alimentaria, implica de que es la época, me parece a mí, es la época de los regionalismos. Las regiones tienen que empezar a pensar nuevamente y seriamente cómo se integran. Y en la cuestión de los alimentos, bueno, el comercio regional es muy pequeño. ¿Por qué es muy pequeño? Porque hay tres o cuatro cosas que lo impiden. Primero, la cuestión de la logística y de la infraestructura. Argentina, para exportarle a Chile, tiene que pasar la cordillera, es un lío. Y para exportarle al Caribe, ni le cuento. Segundo, la convergencia regulatoria. Hay un montón de problemas alrededor de la falta de convergencia regulatoria, es decir, los estándares son distintos en cada país y eso genera un costo y una dificultad bastante importante desde el punto de vista del comercio de alimentos en particular. Entonces, la región tiene que verdaderamente hacer un nuevo esfuerzo de repensarse como región y tratar de aumentar el comercio regional, que sería un instrumento para mejorar también la seguridad alimentaria de la propia región. Y aprovecho para pasar el comercial, la LADI con el ICA, organismo al cual yo alguna vez pertenecí, estamos trabajando, creo que intensamente, en ese tema. Muchas gracias, Martín. Y
Pasaremos ahora a la pregunta, a la misma pregunta para José. ¿Nos escuchas, José? Sí, claro, claro. Te escuchamos con mucha atención. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos y muy amables por la invitación. Estoy muy contento de estar con ustedes y recordar los buenos tiempos de las muchas veces que me tocó ir allá a Aladi, a Montevideo. Y bueno, pues con respecto a la pregunta que se hace, yo quisiera comentar que estoy de acuerdo con lo que nos dice el doctor Martín Piñeiro. Quisiera agregar algo. Primero, lo que estamos viendo, pues en términos de comercio, va a continuar lo que se menciona por el Boston Consulting Group de comercio norte-norte. La razón es, pues es como está ahorita el comercio. Tenemos los tres grandes polos de competencia, Europa, Asia Oriental y América del Norte, y prácticamente el grueso de las exportaciones y el comercio en general se está llevando a cabo entre los países de estas tres regiones. De manera que sí tenemos que tener una visión diferente para América Latina y ver de qué manera podemos participar en ello. El nearshoring que se estaba mencionando, efectivamente nos está cambiando la forma de organizar las cadenas de suministro en general y cadenas de valor en general. Sin embargo, creo que ya introdujo ahorita el doctor Piñeiro otra variable que es el friendly shoring. Y ahí estamos hablando de que no todos los países, incluso de América Latina, podrían participar en esta nueva forma de organización mundial de la producción. ¿Por qué? Porque estamos introduciendo una variable política muy importante. Vamos a tener reinversión que viene de Asia Pacífico hacia América Latina a países que no son tan amigos desde el punto de vista político de los países que van a invertir. Pues habría que pensarlo, pero no estoy tan seguro que eso se vaya a llevar a cabo. Insisto en la palabra peor, hace ya algunos meses surgió con la nueva política industrial de Estados Unidos la idea no solo del friendly shoring, pero el de ally shoring. ¿A qué nos estamos refiriendo? Que deben ser países completamente cercanos, muy aliados a Estados Unidos en particular, para esas nuevas inversiones. Se mencionaba hace unos minutos la parte de los semiconductores y efectivamente no creo que vaya a haber muchas posibilidades de llevar inversión a semiconductores a países que están lejos de Estados Unidos, del mercado americano, canadiense, mexicano, y además que no sean muy amistosos con la política norteamericana y además tendrían que tener una serie de condicionantes específicos. Recientemente me tocó participar en un evento en donde ya se hablaba del ally shoring como dos países únicamente, me refiero a Canadá y a México. Serían noticias relativamente buenas para México, habría que ver qué condiciones. Sin embargo, para nuestros amigos de Centroamérica y nuestros amigos de Sudamérica, las cosas no se ven bien en esta producción, no solo de semiconductores, hay una serie de productos y servicios, y aquí introduzco por primera vez el concepto de comercio de servicios para la mesa, y ahorita vamos a regresar a él, en donde comercio y servicios estratégicos, le está llamando Estados Unidos, tienen que cumplir una serie de condicionantes por parte de los países donde se va a hacer la producción. De manera que hasta aquí termino esta parte, tratando de dejar claro, a ver, de qué manera América Latina va a poderse incorporar en estas nuevas condiciones económicas y políticas que se han dado en los últimos años. No sé si se vaya a tocar más tarde
el tema de la nueva época o no en la que estamos viviendo o la que estamos en transición, pero por lo pronto yo lo dejaría aquí y vería cuáles son los siguientes puntos a comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Vamos a incorporar una segunda pregunta disparadora y luego ya les anticipo, así que vayan anotando sus posibles intervenciones. Vamos a abrir un espacio para que esto realmente sea lo que queremos que sea, que es una conversación, una interlocución. Pero la segunda pregunta, que vamos a empezar con Martín. Bien, como todos sabemos, los países miembros de la LAI tienen exportaciones agroalimentarias muy importantes, muy importantes. De acuerdo a los datos de enero a diciembre de 2022, representaron una participación del 93.3% del comercio agroalimentario de América Latina y un 21.5% del comercio mundial. Sin embargo, organizaciones como la FAO en diversos foros han manifestado su preocupación por el tema de la seguridad alimentaria a futuro a nivel mundial. En esa perspectiva, esta pregunta disparadora, y del mismo modo que ha acontecido con la primera, es una introducción para que ustedes puedan incorporar otros elementos. ¿Cuál podría ser el aporte de la región ante un panorama de inseguridad alimentaria global? Ante el aumento de precios en los productos alimentarios y las canastas básicas, ¿cuáles serían los factores claves para aumentar el comercio intrarregional y afrontar esa posible inseguridad alimentaria, incluso también en la región? ¿Qué papel podría jugar la convergencia regulatoria agroalimentaria para facilitar e incrementar el comercio intrarregional? Martín. Sí, permití, ¿puedo volver a la primera pregunta un minutito? Estando de acuerdo con lo que dijo José Barrera, ¿no? De México, pero agregar un toquecito de optimismo, porque estoy de acuerdo con él que para el resto de las Américas el nearshoring va a ser complejo. Pero hay oportunidades, por ejemplo, con el litio, ¿no? Mi país, Argentina, Bolivia, debiéramos estar trabajando en un acuerdo similar al que ustedes hicieron con semiconductores para las baterías de litio. Obviamente aprovechando de que somos los únicos que tenemos litio, digamos, los que más tenemos litio. Similarmente con energía con Europa. Entonces, va a ser difícil, pero hay oportunidades. No hay que rendirse, me parece, todavía, por decirlo de alguna manera. Y yendo a la segunda pregunta. Bueno, América Latina y los países miembros de la LADI son casi todos, excepto Cuba y no sé si hay algún otro, exportadores netos de alimentos. Por exportadores netos quiero decir la diferencia entre las exportaciones con las importaciones, tomadas en forma global, sin especificidad por producto, porque obviamente por producto cambia. Y los países de la LADI representan de las exportaciones netas de alimentos. Es decir, tienen un posicionamiento central. El mundo no podría alimentarse sin las contribuciones de la agricultura o de los alimentos de América Latina. Entonces tenemos un papel como central. Ahora, pensando en la seguridad alimentaria de la región, que era para terminar eso, por lo tanto, nuestro papel y nuestra gran potencial es cumplir ese rol de alimentar al mundo, entre comillas. Ahora, yendo a la cuestión de la inseguridad alimentaria regional, por lo mismo que acabo de decir, la inseguridad alimentaria en la región no es tanto falta de producción, es falta de acceso, falta de capacidad de compra de los consumidores. Y los principales focos de inseguridad alimentaria que tradicionalmente estaban en la pobreza en el campo, como consecuencia de la pobreza rural, es ahora un problema principalmente urbano. El 80% de las personas con inseguridad alimentaria están en las grandes urbes. Y por lo tanto la naturaleza del problema cambia de manera sustantiva, porque vuelve a ser importante producir mucho para abastecer eso,
pero más que nada hacen falta programas de apoyo social para que tengan capacidad adquisitiva y les permita la compra de alimentos. Entonces, no es tanto un problema de producción en el sector rural, sino de qué pasa con la capacidad de compra de las personas con inseguridad alimentaria. La inseguridad alimentaria en todos lados en el mundo venía bajando de manera bastante significativa, muy importante, en parte porque también hay, durante 30 años, hubo una caída de los precios de los alimentos, bastante significativa. Ambas cosas se estabilizaron como consecuencia del COVID, un poco de los temas de cambio climático, de la incidencia del cambio climático, pero mucho el COVID, y de la crisis económica desencadenada en los últimos 3 años por el COVID. Entonces, en los últimos 3 años ha habido un aumento de la inseguridad alimentaria en el mundo y en la región. Se espera que eso se resuelva, pero como dije, no tiene tanto que ver con la tecnología y la producción agropecuaria, sino más bien con qué se hace con la pobreza urbana. Muchas gracias. Faltó y me gustaría... ¿Qué espacio ves al aspecto regulatorio? ¿Existiría alguna posibilidad de que ese aspecto regulatorio en este nuevo contexto pueda jugar un rol? Bueno, me lo salté porque hice el comentario en la pregunta anterior, que, claro, aunque claro, no, a lo mejor no estaba en el tema. Pero como dije, y por eso surge la posibilidad de la colaboración de la LADI con el ICA, que para los, no sé si todo el mundo sabe, pero es el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, es el organismo de la OEA, del sistema de la OEA, que trabaja en el sector agropecuario, la cuestión alimentaria. Y tiene oficinas en todos los países, o sea, es un organismo bastante relevante para la región en las cuestiones alimentarias de la agricultura. Es una de las limitantes principales la convergencia regulatoria, porque exportar y sobre todo construir las cadenas de valor cuando hay diferencias en términos de los estándares sanitarios, de calidad, etcétera, lo hace tremendamente imposible y da lugar además a la arbitrariedad en las aduanas. Entonces los países usan la falta de convergencia regulatoria también como un instrumento tramposo para impedir y dificultar el comercio. Eso es una de las principales explicaciones, además de la parte de infraestructura, que no hay cadenas de valor en el sector alimentario en la región. Brasil hizo un esfuerzo importante hace 20 años, sobre todo con la carne, con Argentina y Uruguay. En Uruguay le fue bastante bien, en Argentina le fue muy mal, y esas cadenas también se han ido desarmando. Pero lo lógico sería construir cadenas de valor bien fuertes en el sector agroalimentario, porque eso fortalecería la capacidad y la competitividad internacional. Permitiría que las exportaciones agroalimentarias no fueran de empresas argentinas, sino de empresas del Mercosur, por decirlo de alguna manera. Y eso daría una capacidad de competencia y de penetración en los mercados internacionales mucho más fuerte. Por eso la importancia de que nos firmemos el acuerdo con la Unión Europea. Porque con la Unión Europea importa el comercio, pero a mi juicio, como opinión personal, importa relativamente menos, porque las exportaciones a Europa del Mercosur vienen cayendo, del resto de América Latina más o menos, pero el Mercosur viene cayendo. La importancia es la posibilidad de tener inversiones y transferencias de tecnología para construir cadenas de valor que nos potencien con los mercados asiáticos, que son los principales. Y déjame hacer un comentario final, que no. En términos un poco de la primera pregunta, de que uno de los grandes dilemas que me parece que tiene la región es que nosotros tenemos una alineación geográfica y política con Occidente, pero los mercados los tenemos en el Asia, y particularmente en China. Y tenemos que encontrar la forma de tener comercio con el Asia, pero seguir teniendo una cierta pertenencia, o por lo menos una buena relación con el mundo occidental. Y ese es el gran desafío que tienen las cancillerías de nuestros países hoy, a mi juicio. Estupendo. Martín. José, tu turno.
Sí. Sí, se oye. Sí, muchas gracias. Y entiendo perfectamente lo que nos dice el doctor Piñeiro y estoy muy de acuerdo con eso. Déjeme comentar dos puntos que creo que vale la pena tenerlo presente para el resto de la plática y la continuación después de esta primera sesión. Me refiero a las diferencias tan grandes que existen en América Latina. No podemos hablar de una América Latina integrada, ya lo sabemos, pero sí podemos hablar de muy diferentes, casi 20 economías latinoamericanas, y cada una con una historia diferente, con unas condiciones diferentes, con recursos naturales y humanos diferentes, y por eso estaríamos pensando que habría que tomar cada uno de estas economías, de estos países, para poder hacer alguna sugerencia en general. Me refiero a que las necesidades que se tendrían en Perú o en Colombia o en algún otro país de Sudamérica son diferentes a las de México. Las condiciones ya están dadas desde hace muchos años. De manera que con esto me brinco al segundo punto y apruebo completamente la idea de las oportunidades. No hay que ser completamente pesimistas. Creo que sí hay oportunidades y hay que buscarlas. De manera que cada uno de nosotros en nuestros países debemos hacer la tarea. Creo que México hizo la tarea anteriormente, ahorita no la está haciendo tan bien, en términos de buscar oportunidades para poder salir a los mercados internacionales, no solo de Estados Unidos y Canadá, sino también, como se mencionaba, a Europa, a Asia, en particular a China, en fin, a todos estos grandes mercados que están demandando muchísimos productos. Y todos los países creo que tendríamos oportunidades, pero sí tendríamos que buscarlas en términos de productos muy específicos. Termino, está el tema de qué se necesitaría para dentro de esta tarea buscar algo que nos ayude, que nos apoye a todos. Yo diría, primero, para dejar claro que la homogeneidad en las medidas no arancelarias, me refiero a medidas sanitarias y fitosanitarias, para todos los productos agropecuarios, sería muy, muy conveniente. Ya nos decía el doctor Piñeiro ahorita, la tarea que hace el IICA y la tarea que puede hacer el ALADI es muy, muy importante. Pero esta variable no es la única que se necesita para lograr esa integración y mayor comercio intrarregional. ¿Por qué? Por lo que se había mencionado también, necesitamos infraestructura, necesitamos empresarios y necesitamos esa normativa, ese marco normativo generalizado que nos pudiera facilitar este comercio intrarregional. Termino con dos ejemplos. Hay un municipio aquí en México que se llama Zacatlán de las Manzanas. Es el nombre completo del municipio, de más de 2,000 que existen en el país, está en el norte del estado de Puebla, y toda la vida, pues lo que ellos produjeron y exportaron al resto del país, al resto del mundo, fueron manzanas y productos derivados. Recientemente platicaba con el secretario de Economía de allá de Puebla, y me decía, pues ya no producen muchas manzanas, ahora producen cherries, berries de todo tipo. Estamos hablando de moras, de zarzamora, de todo este tipo de productos. ¿Por qué? Porque una modificación en sus sistemas productivos, encontraron la posibilidad de exportar como municipio no solo a México, sino a Estados Unidos y Canadá, y están haciendo una labor muy, muy importante. Es decir, que alguien se sentó, hizo la tarea, y este Zacatlán de las Manzanas ahora es Zacatlán de los Berries. No se ha cambiado el nombre oficialmente, obviamente, pero ahí tengo un ejemplo. Pero uno que ya es más conocido para todos nosotros en América Latina son los kiwis de Chile. Este es un producto que empezó a producirse en Chile hace unos años nada más. De manera
que podríamos buscar como oportunidades como estas a lo largo de todos nuestros países que pudieran hacerse útiles para aumentar esa producción y exportación al resto del mundo. Con esto termino este punto. Gracias. Muchas gracias, José. Yo personalmente tengo muchas preguntas, pero aprovechando presencias tan calificadas aquí, abriría una dinámica en donde hagamos una primera ronda de preguntas y bueno, el querido embajador de México ya ha pedido la palabra. Embajador. ¿Será viva voz? No, ya le... Muchas gracias. A ver, suéltame. Vamos a hacer doctor una Caetano. De preguntas y de intervenciones y luego volvemos a los presentadores para dar la... Gracias. Doctor Caetano, yo creo que ha sido excelente la conducción que has hecho del principio de este evento y muy importantes y sólidas las propuestas y puntos de vista tanto de Martín Piñeiro como de mi paisano José Barrera. Entiendo que hay mucho que hacer en nuestros países y entre nuestros países. No es cierto que México esté aislado de América Latina. En Alade hemos hecho un esfuerzo muy grande y México tiene un comercio muy sólido con América Latina y específicamente con Uruguay, con quien tenemos un tratado de libre comercio que ha permitido multiplicar en los últimos 10 años 4 veces el comercio con Uruguay. Entonces, y parte de ese comercio es precisamente productos alimentarios o propendiendo a productos alimentarios. Yo creo que el esfuerzo que debemos hacer es buscar que Alavi se fortalezca más todavía, que haga un esfuerzo mayor para que nuestro comercio sea más intenso entre nosotros, entre los países latinoamericanos, y poder extenderse a los demás países, invitándolos a participar en Alavi. Ya hay por allí un par de países que tienen casi un año de estar buscando la forma de incorporarse, pero que no lo han decidido definitivamente. Somos 13 países, podemos ser muchos más. De esos 13 países, integramos el mayor porcentaje de población de América Latina y sabemos perfectamente que podemos ir hacia adelante en esta tarea. Yo creo y quisiera conocer el punto de vista tanto del doctor Piñeiro como de mi paisano Barrera, de cómo podríamos acentuar esa tarea, ese trabajo, lo han dicho ya en cierta medida, para que comercio y servicios no sean condicionantes nada más para el comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, que por supuesto es muy importante para nuestro país, pero que está alterando la producción interna. Necesitamos una distribución del ingreso más precisa para acabar con el hambre, para acabar con esa diferenciación que existe entre quienes mucho ganan y quienes poco ganan y que no tienen ninguna vez ni capacidad para poder comprar sus alimentos. No podemos seguir con el mismo situación, con las mismas condiciones de acumulación de capitales. Tenemos que cambiar el paradigma socioeconómico. ¿O habría otras formas de poder resolver esta situación? Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Ya tenemos pedida la palabra por parte del embajador de Brasil, pero quiero señalarles que la apertura a las intervenciones es general, o sea que no solo los embajadores ante la LADI pueden participar, y también anunciarles que luego de que hagamos esta primera ronda de aquellos presentes, de aquellos participantes presenciales, ya tenemos preguntas en el chat, de modo que también vamos a dar lugar a esas preguntas para luego volver a Martín y a José para que hagan sus intervenciones. Señor embajador. Buenos días a todos y a todas. Yo quería aquí saludar al secretario general de Alade, agradecerle por la organización de este evento, saludar a Gerardo, que es una leyenda viva, saludar a
nuestro amigo Martín Pinheiro, todos los presentes, y también a Ana José Barrero, que creo que tal vez no se acuerde de mí, pero negociamos el AUCA hace muchos años atrás, cuando existía esa negociación. Durante muchos años estuvimos juntos en eso. Bueno, lo que yo quería comentar es lo siguiente. Si eso aquí fuera un avión, nosotros estamos viviendo un momento de turbulencia en la política internacional, en la economía internacional. Estamos viviendo un momento de cambio muy grande. Va a haber una gran transformación de la parte energética, seguro. Y yo creo que también en la parte de alimentos estamos teniendo una transformación. La gente está cambiando de gustos también. Esto es importante. Eso para mí no es un... por un lado se puede decir que eso trae desorganización, puede traer una crisis. Yo veo de otra manera. Yo veo como una tremenda oportunidad. Una tremenda oportunidad. Pero las oportunidades para nosotros en Mercosur, en América del Sur, en América Latina, la podemos aprovechar o no. Eso depende un poco de nosotros. Les doy un ejemplo. En Brasil nunca hubo petróleo. Nunca. Nunca. Siempre fuimos dependientes y quebramos en los años 80 porque no teníamos plata para comprar petróleo. ¿Ya? Hoy somos el principal exportador en el continente de petróleo. O sea, nosotros logramos invertir, ingresar, entrar en esa industria, producimos casi 3 mil millones de barriles por día. Eso no era el padrón para Brasil, pero hoy es el padrón. Y vamos a producir más, vamos a llegar a 5 millones. ¿Ya? Antes que no se quiera más petróleo. ¿No? Porque después eso no va a valer más nada. ¿Por qué? Porque hay una gran transformación energética. Y esa gran transformación energética representa para nosotros una gran oportunidad, pero va a depender de nosotros. Hay cantidades pornográficas de litio en Argentina, en Chile, en Bolivia. También hay litio en Brasil. Pero, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Lo vamos a aprovechar o lo vamos a desaprovechar? Nosotros en Mercosur producimos 30 a 35% de la comida del mundo. Todo el mundo necesita comer. Semiconductores, tú puedes cambiar la producción del país fácilmente. Depende de inversión y voluntad. Comida no es fácil. No es por ahí. No es complicado cambiar. O sea, nosotros tenemos algo que es estratégico. Pero, ¿por qué no pensamos en trabajar en conjunto esos temas? ¿Por qué quedamos siempre pensando, siempre pensamos en los problemas? Hay elementos políticos, hay diferencia, un piensa de una manera, el otro piensa de otra manera. No es así, no es así. Tenemos que pensar en mejorar la vida de las personas. Y tenemos ahí, tanto con el litio y la transformación energética como relación a comida, una oportunidad tremenda. La carne de Brasil no compite con la carne de Argentina. Hay mercado para todos. O con la carne de Uruguay o de Paraguay. Hay mercado para todos. Pero eso depende de nosotros y depende de nuestra actitud. Como nosotros vamos a hacer y vamos a trabajar ese tema. ¿Qué visión vamos a tener en relación a eso? Y yo creo que es el momento de tener un poco más una visión de pragmatismo. ¿Ya? Yo creo que no es cuestión de los grandes ideales, los próceres. Ya tenemos, está bien, acá en Alade, en el fondo, hay un jardín muy bonito. Están todos ellos ahí, conversan en la noche, ya me dijeron. Incluso. Pero más importante que eso, es pensar de una forma muy pragmática y recordar lo siguiente. Hay mucha gente pobre, hay mucha gente que precisa mejorar de vida. Y nosotros tenemos que tener una visión en conjunto, porque las riquezas están, no es cuestión de tener riquezas o no tener.
es una cuestión de aprovechar las oportunidades. Y como yo dije, la podemos aprovechar o la podemos, y esa palabra es muy buena en español, desaprovechar. Eso va a depender de nosotros. Gracias. Muchas gracias, señor embajador. Tenemos la solicitud de palabra del embajador de Paraguay. Muchas gracias, muy buenos días. Quiero congratular por esta brillante idea de esta conversación sobre temas tan importantes, tan estratégicos, tan cruciales. En este panel, la seguridad alimentaria y energética. Hemos escuchado, yo brevemente quiero referirme para poder avanzar en la programación del día, a los términos agroalimento, regionalismo, nuevos esquemas, nuevo contexto, productos estrellas de nuestra región, logística, infraestructura física, digital. Y todo eso, celebrar que todos estos conceptos están muy vinculados al rol de la LADI. Es decir, todo esto implica más trabajo dentro de la LADI, ¿verdad? Este es el ámbito donde tendríamos que analizar los lineamientos estratégicos, los lineamientos más pragmáticos. Y entonces, quiero celebrar que este conjunto de elementos deberían ser parte de la agenda cotidiana del trabajo de la LADI. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador. Teníamos una pregunta en el chat que ya ha sido respondida por nuestro experto en los temas de ICA, que ha sido tan convincente en sus presentaciones. ¿No hay otras participaciones? Ah, perdón. No hay otras participaciones. Porque yo, antes de... Sí, cómo no. Por favor. Por favor, para la grabación, preséntese e insto, por favor, a aprovechar esta instancia. Disparen contra los pianistas. Bueno, buenos días. Es un placer estar acá y escuchar a tan prestigiados autores. Y una pregunta, me llamo Sergio Rojas, pertenezco a la Dirección Nacional de Aduanas. Yo veo un cambio, como dicen ellos, geopolítico importante, donde Asia está ganando terreno, y también que hemos estado, toda América Latina durante muchos años, produciendo materia prima, más que nada, o sea, exportando materia prima, sin mucho valor agregado. Yo creo que con esta división del mundo, ya Estados Unidos ya no es más aquella superpotencia que comandaba todo, ahora se ve un cambio, ¿no? Todavía no se sabe qué es lo que va a pasar, pero creo que no hemos invertido, creo que no se ha hablado mucho sobre la parte de educación para poder acceder a nuevas áreas de trabajo en donde se busque más tecnología para dar valor agregado a nuestras materias primas. Es la pregunta que le haría a ustedes. Muchas gracias. ¿Hay alguna intervención más? Miren que si no, soy profesor, pongo la lista. Sí, por favor, la señora embajadora de Panamá. Sí, me gustaría también saber cómo contextualizan el tema del agua en lo que se refiere a la seguridad alimentaria, con toda esta crisis que estamos teniendo no solamente a nivel de Uruguay, sino a nivel de la región y a nivel de la propia Europa. Una pregunta particularmente vigente y que hoy, bueno, marca nuestras preocupaciones cotidianas y, como bien dice la señora embajadora, no solo en Uruguay, sino a nivel regional y a nivel planetario, sin lugar a dudas.
Bien, si no hay preguntas en esta primera ronda, yo quisiera no agregar una pregunta, sino un énfasis. El señor embajador de Brasil planteaba algo que me parece sustantivo, que es esta idea de el momento del pragmatismo, el momento del pragmatismo en América Latina. Ya estamos absolutamente persuadidos, porque las experiencias históricas, antiguas y recientes, han sido extraordinariamente persuasivas, de que la afinidad ideológica de los gobiernos no asegura, no garantiza procesos de integración, procesos de cooperación, procesos regionalistas. Nosotros tenemos justamente gobiernos que alternan su signo y de ese modo el pragmatismo se impone. Creo que nos lo impone además un contexto internacional tan, tan desafiante, tan incierto en el corto plazo. Y como señalaba el embajador de México, ese pragmatismo no es solamente un pragmatismo ideológico, es un pragmatismo que debe vencer prejuicios, que debe vencer como sabidurías convencionales que se instalan, respecto a que, bueno, en América Latina tenemos problemas que vienen de antes en cuanto a que hay algunos socios, hay algunos países que tienen pugnas, que evitan la posibilidad de establecer acuerdos. Yo creo que hay un contexto que nada menos que en la cuestión de la seguridad alimentaria y que nada menos que en la idea del comercio, de cómo construir comercio. Lo hablábamos antes de la sesión. Podemos discutir muchas cosas, pero si nuestros países no tienen comercio, vamos a tener muchas dificultades, vamos a tener dificultades seguras. La pregunta es, bueno, en este contexto realmente existente hoy, 2023, con los escenarios de incertidumbre puestos arriba de la mesa y con este desafío de la seguridad alimentaria que hemos identificado en distintos aspectos, yo quisiera que los dos pudieran de alguna manera concretar algún tipo de iniciativas que ejemplificara esa recomendación al pragmatismo. Cosas concretas que podrían, en este contexto, expresar que el pragmatismo es el camino. Y que ante estos temas tan complejos, ese pragmatismo, que no es solo ideológico, sino que también es un pragmatismo más profundo, puede realmente traducirse rápidamente, o por lo menos en una perspectiva importante, en medidas concretas. La LADI ha tenido un poco ese signo. La LADI es constructora de pragmatismo. Está un poco en su base, en su historia. Bien, me gustaría, a través de ejemplos concretos, poder ver cómo ese reclamo de pragmatismo, que creo que es un reclamo bastante generalizado, se puede corporizar en este contexto tan desafiante, no solamente para América Latina, sino para el contexto mundial. Y ahora, en el mismo orden, le pasaríamos la palabra primero a Martín y luego escucharíamos a José, culminando en tiempo y forma con los horarios establecidos. Martín. Primero un breve comentario al comentario de la embajadora de Panamá. América Latina le ha dado bastante poca importancia al riego y al manejo del agua, en parte porque tenía mucha tierra, sobre todo en algunos de los países del sur. Eso está cambiando, la tierra es cada vez más escasa y además con el cambio climático y las preocupaciones medioambientales, el manejo del agua, el uso del agua pasa a ser una prioridad sumamente importante. El problema es que el manejo del agua y el uso del agua requiere muchas inversiones apropiadas. Y en este momento en que hay poco capital disponible, poca capacidad de inversión en los países de la región, cuesta imaginarse cómo se podría responder adecuadamente a ese problema. Pero sin duda,
el manejo del agua es ahora un tema de gran importancia desde el punto de vista de la seguridad alimentaria y de la producción de alimentos. Con respecto a tu pregunta, bueno, no sé qué va a decir mi colega en México, pero si fuéramos capaces de contestar eso, nos tendrían que dar un premio. Pero déjame hacer un comentario general y en cierta forma como ejemplo. Yo creo que los tres embajadores o los cuatro que intervinieron como que fueron en la misma dirección. Usando las palabras del embajador de Brasil, hay mucha turbulencia internacional. Y cuando hay turbulencia internacional, ganan los elefantes. Es decir, ganan los países que tienen el volumen y la capacidad de funcionar solos, ¿no? O de imponer condiciones. Por lo tanto, a mí me parece que la respuesta práctica, concreta, política, principal a la turbulencia, es que hay que pensar como región y fortalecerse como región. Porque la región tiene Brasil, que es un país que puede competir, a lo mejor puede animarse a ir a conversar con los elefantes, a lo mejor México un poco. Los demás no tenemos ninguna posibilidad de hacer eso. Y por lo tanto requerimos tener una visión, una estrategia de carácter regional. Entonces, el primer desafío es cuál es esa estrategia. Y hay poca conversación y poco pensamiento sobre eso. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál va a ser la estrategia de inserción internacional de América Latina o de los países de la LADI? Frente a esta situación de un mundo que es distinto y va a ser cada vez más distinto el que tuvimos en la globalización fácil de los últimos 40 años, hasta el 2010 en realidad, que comienza a ver la turbulencia, ¿no? Poco a poco. Y aquí diría dos cosas, pensando en la cosa práctica. La primera es que vuelven a tener una gran importancia la institucionalidad regional, que es muy fuerte. Si uno mira, una de las pocas cosas que América Latina tiene mejor que el resto del mundo es la institucionalidad regional. Hay organizaciones que funcionan, algunas que no funcionan tanto, pero que están, que podrían ser utilizadas. Y aquí la cosa práctica, ¿no? Porque me parece que el segundo comentario tiene que ver que, desgraciadamente, muchos de los intentos de integración regional se han hecho con expectativas demasiado grandes, demasiado importantes, pensando más en, ¿no? Donde la ideología pesa mucho. Y tenemos que pensar en una integración regional práctica, concreta, sobre cosas que se pueden llevar adelante. A mi juicio, eso principalmente es la construcción de cadenas de valor regional. La integración es a través del comercio o a través de la integración productiva. La que importa, la que es más trascendente y más perdurable, es la integración productiva. Y Europa es el ejemplo de eso, ¿no? En Europa no importa tanto lo que es el comercio de bienes finales. Lo que importa es justamente el comercio intra cadena de valor. Que por otra parte, a nivel mundial, ya el comercio, más de la mitad del comercio, es en realidad dentro de las cadenas de valor. Entonces, pensar que podemos exportar solo productos finales es un error conceptual desde el punto de vista técnico. Entonces, bueno, ahí está el esfuerzo. ¿Cómo integramos las cadenas de valor? Y para integrar cadenas de valor tenemos que resolver las cosas que ya hemos mencionado todos. Hay que trabajar en infraestructura, hay que trabajar en acuerdos de libre comercio, y acá la LADI tiene un rol principal de libre comercio entre los países de la región. Hay que tener convergencia regulatoria, porque si no es imposible. Y ahí hay un montón de cosas que hacer de carácter tremendamente práctico. Que si yo, en mi área, el reconocimiento fitosanitario, creo que el embajador de México lo mencionó, es central. Sin embargo, no es así. Si uno exporta los kiwis, si mencionó kiwis, tiene que tener la autorización del país que exporta, más la autorización del país que importa, que es distinta. Bueno, es un lío, es verdaderamente muy complejo. Bueno, esas son las tareas que tendríamos que hacer, y algunas son muy prácticas y muy concretitas. Muy concretas. Se han sumado, antes de pasarle a José,
Segunda ronda. Dos preguntas. Te quiero que respondas primero Martín y luego José, que incorpore a sus reflexiones a propósito de las preguntas que se han hecho anteriormente. Y las dos son convergentes y tienen que ver con el papel de los privados. ¿Cuál sería el papel? Esto han venido del chat. ¿Cuál sería el papel de los privados en ese proceso de avanzar en una agenda convergente que se propone? Y en particular, ¿qué pasa con los pequeños productores si queremos exportar y nos limita tanta burocracia? Martín, ¿algún comentario respecto a esto? Obviamente los privados tienen un papel principal, porque al final los que producen y los que exportan son los privados. El tema es que los privados son los que hacen las cosas, pero los privados requieren tener un ecosistema regulatorio apropiado que les permita funcionar. Y el ecosistema regulatorio, el ecosistema apropiado, está definido por los aspectos regulatorios que imponen los gobiernos, que definen los gobiernos. Entonces el tema es cómo trabaja el sector privado con el sector público, cómo el sector público se ocupa de resolver y tener, de ir construyendo un marco regulatorio adecuado a las necesidades del sector privado. Y eso no está ocurriendo realmente, está ocurriendo mal, en parte porque muchas veces los gobiernos tienen muchos prejuicios y precondiciones con respecto al sector privado, y el sector privado tiene, un poco por lo que ha sufrido históricamente, también prejuicios con respecto al funcionamiento del Estado. La cuestión es que tienen que trabajar juntos, y tienen que tener mucho diálogo, y tienen que hacer cosas juntos de manera permanente. La segunda pregunta, que es la pregunta del millón, ¿qué pasa con los pequeños productores? Creo que voy a decir dos cosas políticamente incorrectas, como se dice. Incorrecto. La historia de los últimos 40 años muestra que la producción agropecuaria progresivamente se convierte más en un negocio que en un tema de agricultura familiar, digamos, que tiene todo que ver, una cosa que tiene que ver con la estructura agraria, la cultura, etcétera, etcétera. Y a medida que se convierten en empresas, las empresas tienen una dinámica siempre de crecer. Y por lo tanto, está habiendo una concentración territorial y mucho más aún concentración de la producción muy significativa para que las empresas tengan un cierto volumen que les permita insertarse en cadenas de valor, en las cadenas de exportación, etcétera, etcétera. Entonces, la agricultura familiar hay que mirarla con mucho cuidado y reconocer que hay una porción de la agricultura familiar que probablemente no tiene un futuro como en la producción agropecuaria y mucho menos en la producción de alimentos que se hace cada vez más compleja. Y que por lo tanto hay que tener programas de apoyo público para sustentar esa transformación de una manera ordenada y justa para los que tienen que ajustarse a una nueva realidad. Y no estar luchando permanentemente en defender algo que al final, a mi juicio, como opinión personal, no tiene futuro. Gracias, Martín. Y yo sé que me he ganado inmediatamente algunos enemigos. No, pero te has ganado también la consideración de decir lo que se piensa, que siempre es muy importante, finalmente, para todos. Para todos. Pero ahora le pasamos la palabra a José, para tenés un buen flanco de preguntas para responder, José. Está muteado, José. Está muteado. Sí, ahora muchas gracias, doctor Gaitán. Muy, muy amable. Son dos puntos. El primero, en términos generales, coincido con lo que nos estaban mencionando los embajadores que nos
precedieron en la palabra. Efectivamente, necesitamos, como decía el embajador de México, aumentar la presencia en más países en América Latina que estén en el ADI. Entonces, ahí tenemos la necesidad de trabajar en eso, recordar lo que nos decía el embajador de Brasil de un pragmatismo, que por cierto le mando muchos saludos, recordando, fui coordinador nacional de las negociaciones del ALCA por 9 años, y ahí coincidimos varios años con el embajador de Brasil en el ADI actualmente. También tengo la idea de dejar claro que este pragmatismo debe ir acompañado de, como se decía hace unos minutos, de todo el marco institucional, nos decía muy bien el doctor Piñeiro, el marco institucional en la región. Estamos hablando de CEPAL, estamos hablando de ALADI, obviamente, de la CELA, de la Asociación de Estados del Caribe, de diferentes instituciones ya establecidas que tenemos que trabajar en ellos con mayor pragmatismo. Y paso al segundo punto, propuestas concretas que nos decía doctor Gaitán, y creo que tengo varias que les quiero proponer. Algunos estarán de acuerdo, otros habrá que estudiarlas. Primero, incrementar la importancia del comercio de servicios en ALADI. Desde el Tratado de Montevideo del 60 y después del 80, hemos concentrado nuestro esfuerzo en mercancías. El mundo ya cambió a darle más importancia a servicios. Yo por eso sugiero darle más importancia. Sé que desde hace años trabaja ALADI en eso. Sé que la siguiente mesa es sobre comercio de servicios y servicios digitales. Excelente. Creo que hay muchísimo más trabajo por hacer. Aprovechemos la buena disponibilidad del campeón de los servicios en América Latina, que es nuestro amigo Nano Mulder. Creo que ese es el primer punto. Segundo, trabajemos en inversión extranjera directa. También es muy importante. Ya necesitamos un acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones a nivel regional. Lo tienen otras regiones del mundo. Tratemos de hacerlo nosotros para facilitar ese intercambio de inversiones en nuestra región. Tercero, ir a buscar eslabones. Yo no estaría de acuerdo con el doctor Piñeiro, me da mucha pena decirlo, pero no buscamos cadenas de valor completas. Buscamos eslabones específicos de esas cadenas de valor que se puedan producir en algún país determinado una vez que se haga la tarea y poder salir a eso. Eso implica mucho trabajo, pero implica también muchos beneficios. Cuarto, no estoy introduciendo el viejo concepto cepalino de don Raúl Prebisch de sustitución de importaciones en mercancías. Lo estoy utilizando para sustituir importación de servicios. México incluye una gran cantidad de servicios en sus importaciones que si hacemos la tarea podemos producirlas en casa, venderlas a nivel doméstico y mandarlas a el resto de la región y del mundo. Entonces, ese es el punto. Ya decíamos, trabajar en servicios todos, no nada más los servicios basados en conocimiento o los servicios digitales, o como dice la Asociación Latinoamericana, perdón, la Asociación Latinoamericana de Exportadores de Servicios Digitales, que nos dice Javier Peña. Bueno, esos son importantes, pero hay muchísimos otros más en los que podemos trabajar. Y termino, no olvidemos los negocios internacionales de propiedad intelectual. Eso es lo que más está creciendo en el mundo, los negocios internacionales actualmente en el mundo. Hagamos nuestra tarea en ALADI, en CEPAL, etcétera, para poderlos utilizar. Y termino con la parte del sector privado. Muy importante las últimas dos preguntas que se plantearon. ¿Qué papel tienen las pymes y en particular el sector privado? Recuerdo que en el ALCA teníamos un foro de todos los empresarios del hemisferio occidental. Tratemos de crear un foro a nivel de América Latina, particularmente para ALADI, con todos los empresarios. Ellos son los que saben qué necesitan, ellos son los que están buscando los mercados y están pensando en eso todos los días.
los que estamos fuera de ese juego no tenemos toda esa visión y toda esa información. Yo con esto termino. Les agradezco mucho. Si hay algún otro comentario, estoy a la orden. Gracias. Muchas gracias, José. Creo que ha sido una primera parte muy, muy rica, muy, muy reflexiva. Y ahora tenemos un break para reponer fuerzas, tomar un buen café, con agua no salada. Así que nos vemos en 10, 15 minutos. Bueno, vamos a la segunda parte de nuestra sesión de la mañana de la comercio y transformación digital. ¿Sí? Vamos a tener participaciones virtuales y participaciones presenciales, como ustedes pueden notar en el programa. Vamos a ver, el hoy es el que aparece en el programa, a Alejandro Patino de la CEPAC, ¿sí? A Diego Lancero de la Trinidad Arena, a Carola del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, que tenemos presencial entre nosotros, a María Carmen Barza de la International Chamber of Commerce, en forma virtual, a Iván Antonelli del CEDRAL, en forma virtual, y a José San Ríos, de Géminis, de manera presencial. De la misma manera que hice en el primer módulo, vamos a incorporar dos, tres preguntas introductorias, disparadoras, que tienen que ver con, digamos, esta invitación de un diálogo para el que ya los estamos convocando a que tengamos una participación intensa después de la ronda de los expositores. En este caso, para consolidar las intervenciones, voy a referir las tres preguntas en forma conjunta. No, que les pido a todos que lo señalen. Quiero decir que estas preguntas son fruto de un intercambio en el rol, el equipo de asesores que tiene Sergio, que Nico viene, ha sido fundamental. Las preguntas son las siguientes. ¿La economía digital ha pasado tan clave para el desarrollo de los países en el mundo post pandemia? E incluye el mensaje entre la agenda de las negociaciones internacionales, desde las plataformas de comercio digitales, el e-commerce, la firma digital, etcétera, etcétera. Protección de datos, tecnologías como la 5G, y ni que hablar el famoso GPT. Para cualquier función en términos internacionales en los contextos actuales. En materia de tecnología de información, hay un claro ejemplo que tiene que ver con, bueno, la 5G y la propuesta china. ¿Qué impacto podría tener la reacción en el marco de los desafíos tanto inmediatos como de mediano plazo en un contexto de gran aceleración en materia de transformación digital? La segunda pregunta señala que existe una diversidad de agendas digitales en los mecanismos subregionales de integración en América Latina. ¿Es posible lograr una convergencia en esas agendas digitales en la región? ¿Y cuáles serían algunas iniciativas muy concretas? Algunas de ellas vamos a anunciar ya hoy de parte de la LAL, que está trabajando en esto. Y finalmente, la tercera inquietud: la Alianza del Pacífico tiene una agenda orientada a implementar un
integral o digital regional. ¿Es posible implementar eso, un mercado regional digital, por ejemplo, para todos los países miembros de la ley? Bien, le daríamos entonces la palabra inicialmente a Alejandro Martini, y le pedimos que haga una intervención que incorpore estas tres preguntas. Vamos a ir con la secuencia, tenemos 5 participantes, y luego abriremos a intervenciones, a preguntas, y discutiremos. Bien, comenzamos por Alejandro Patiño de la CEPAL. Buenos días, Alejandro. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Un gusto, un saludo, espero que me puedan escuchar bien. Yo tengo algunos problemas del sonido de la sala, pero bueno, espero que se pueda escuchar bien. Nuevamente un saludo, muchas gracias por la invitación, un saludo al resto de panelistas y colegas. Yo creo que son varias preguntas. La primera que tiene que ver justamente con los desafíos que tiene hoy en día la región en materia de transformación digital. No los desafíos futuros, sino los desafíos actuales, que yo creo que son los relevantes. Yo creo que debemos basarnos esta respuesta en los elementos habilitadores de la transformación digital. Y eso está vinculado esencialmente con la conectividad. Hay varios aspectos de la conectividad a nivel regional que no están resueltos. Por ejemplo, hoy en día en el promedio regional, todavía 2/3 partes de los hogares en las áreas rurales no tienen conexión a internet, no tienen conectividad. Una tercera parte de los hogares en las áreas urbanas tampoco tiene conexión a internet, y son justamente estos hogares que están en los quintiles más pobres, los que no pueden acceder, y no pueden acceder no por un tema de cobertura, no es que la tecnología en muchos de esos lugares no esté disponible, sino por un tema socioeconómico o sociodemográfico también. Y es que sí, no tienen los recursos para poder usar y acceder a la tecnología o los conocimientos. Y esto es realmente un problema muy complejo que requiere una presencia muy importante del Estado para poder resolverlo, ya sea a través de subsidios de demanda y a través de la generación de capacidades de la gente. El otro aspecto tiene que ver justamente con las capacidades. Hoy en día, si revisamos los datos que tenemos disponibles, que son pocos, y ahí la verdad que tenemos una brecha estadística importante, solamente el 30% de los adultos tienen habilidades digitales básicas, ¿no? Enviar un mail, por ejemplo. Entonces, todos estos indicadores nos hacen ver que la región todavía tiene una brecha de capital humano, ¿no? Para fomentar e impulsar la transformación digital importante, ¿no? También tenemos una brecha de demanda del sector privado hacia profesionales que estén vinculados con el área de TI, que es realmente también muy importante y que son temas centrales para impulsar la transformación digital. Entonces, yo creo que esos son los temas principales que deben tomar la atención de las agendas, y sobre esa base construir el resto de programas y políticas. En el caso de la economía digital en particular, y que obviamente que es un tema central cuando uno habla del mercado digital regional y del intercambio comercial que pueden tener los países, bueno, América Latina también tiene indicadores interesantes. Hoy en día vemos que hay casi 50 unicornios en la región, pero muy concentrados, ¿no? El 60% de esas empresas están en México y Brasil. Y no es casualidad, ¿no? Es justamente que son los mercados más grandes de la región donde estas empresas tecnológicas, estos startups, han podido tener la capacidad para poder escalar y acceder al mercado. Entonces, aquí yo creo que aquí es donde se abre justamente la gran oportunidad o el gran la gran motivación de impulsar esta idea del mercado digital regional y el comercio digital interregional, es que estas empresas y estos emprendimientos puedan tener escala y acceder a mercados, digamos. Cuando uno le pregunta a las empresas chilenas, los startups, que también tiene Chile algunas, como NotCo, Betterfly, etcétera, ellos dicen, mira, las empresas chilenas, lo primero que pensamos cuando empezamos los startups es, ok, empezamos en Chile, ¿y cómo escalamos? ¿Dónde vamos? Porque el mercado nos queda después inmediatamente chico.
Entonces, yo creo que uno de los grandes temas es pensar, ok, ¿cómo damos las condiciones para que esas empresas puedan finalmente estar en el mercado latinoamericano, que alrededor de 600 millones de personas, ¿no? Que hablan básicamente dos idiomas? Entonces, yo creo que esos son los grandes elementos. Y hay otro elemento que hace también muy interesante esto, que tiene que ver con los factores que inciden o pesan más en el comercio entre países, ¿no? Cuando uno revisa justamente los estudios, y estos hicieron muchísimos en la Unión Europea, donde ven cuáles son las variables por las cuales dos países comercian digitalmente, se ve que la variable de mayor peso para potenciar ese comercio digital tiene que ver con las similitudes lingüísticas y culturales. O sea, entre dos países hablan el mismo idioma, básicamente tienen una mayor probabilidad de comerciar digitalmente. Y eso tiene que ver con un tema de confianza. O sea, en los medios digitales la confianza pesa muchísimo. En este sentido, entonces, nuevamente, ¿cómo podemos generar una mayor confianza sobre el mercado que tiene muchísimas similitudes culturales y lingüísticas en los temas digitales? Entonces, yo creo que sobre esa base está una gran parte de la idea de construir e impulsar el mercado digital regional. Bueno, yo lo dejaría hasta ahí, y creo que podemos ir conversando y entrando a mayor detalle. No me quiero exceder. Muchas gracias, Alejandro Gavillo, de la CEPAL. Le tomé a Diego Caicedo, de la Comunidad Regional. Buenos días, Diego. Hola, buenos días. Muchísimas gracias a Ladi por esta invitación y siempre su permanente esfuerzo por discutir temas de interés para América Latina y sobre todo temas que están en boga. Bueno, desde la comunidad andina, para nosotros discutir sobre temas de transformación digital realmente son importantes. Como ustedes conocen, tenemos una agenda digital ya construida donde básicamente ahí se identifican esos retos que estamos hablando esta mañana. En particular, nosotros vemos que algunos de los elementos de mayor necesidad de discusión están referidos a la conectividad, al tema del talento digital, al tema de la normativa. Y sobre esto, tal vez sí quisiera referirme puntualmente, porque creo que es uno de los principales retos que tiene la región para tratar de verlo como un desafío, donde tenemos muchas tareas pendientes. Entonces, sí creo que hay que destacar que hablar de transformación digital es hablar en sí de esos desafíos. En ese contexto, uno de los desafíos que nosotros vemos como más abrumadores es mantenerse en la vanguardia digital a través de la regulación nacional coherente con la necesidad que tienen los ciudadanos. Si bien los diferentes mecanismos de integración regional han diseñado agendas digitales para atender líneas de acción conforme a estos avances tecnológicos, estas deberán procurar de alguna manera direccionar a los países a desarrollar la infraestructura normativa necesaria para soportar la evolución de la transformación digital. Ahora mismo estamos viendo como en el caso de la Unión Europea ya se intenta regular los temas de inteligencia artificial, sabiendo que si bien promueve nuevas actividades, nuevas oportunidades para los países, también requiere algún tipo de regulación. Entonces, ahí es un ejemplo claro de que la normativa que se vaya construyendo, ya sea en términos de bloques o de países, es una necesidad. El avance tecnológico no mide la preparación de los países y, por lo tanto, no tener en cuenta la velocidad de su avance puede generar esas brechas que acabo de señalar. Pues esta formación en experiencia, en innovación y las herramientas tecnológicas que deben ser implementadas para atender las necesidades de la sociedad, como digo, se vuelven un reto y al mismo tiempo este momento son una brecha. Por ejemplo, la apertura del comercio digital, el comercio transfronterizo de servicios a través de la web, el tema de las inversiones transnacionales que usan mecanismos de, en este caso, de sistemas informáticos, deben mantener la confianza suficiente en estas políticas públicas que se desarrollen a nivel de cada país en materia de ciberseguridad y gobernanza de datos. Por ello, creemos, al menos desde la comunidad andina, que es fundamental que esas políticas se desarrollen a nivel regional para que la confianza en el ejercicio del comercio digital transfronterizo e inversiones transnacionales no se vea afectada. Eso solamente como un elemento pequeño de este todo que
nosotros lo estamos reflejando en esta agenda digital y que, como digo, tiene esas diversas brechas. No sé si en este punto yo quisiera comentar también el tema de estas agendas digitales y mecanismos de integración para una convergencia, que también me parece un elemento relevante que se ha señalado como una de las inquietudes que se tienen. Y sobre eso yo sí quisiera señalar que esta convergencia de agendas digitales en la región no debería presentar mayores dificultades, debido a que los países se encuentran atendiendo necesidades que son directamente relacionadas con la transformación digital y mejorar la conectividad, la innovación a través del uso de las TICs. Además, varios de los países en la región, en diferentes mecanismos subregionales de integración, tienen participación en dos o más mecanismos, por lo que de alguna manera uno podría indicar que esta homologación debería ser relativamente sencilla en función de las coincidencias que existan entre estas agendas digitales. Por ejemplo, y solamente pongo esto como un caso en la región andina, Colombia y Perú son miembros de la Alianza del Pacífico y a la vez son parte de la comunidad andina. También no olvidemos que 13 países son miembros de ALADI, donde están varios bloques subregionales. Entonces, bajo este enfoque se comparten experiencias, se recogen los mejores diálogos que podrían fomentar la adecuación y convergencia de estas agendas digitales. Aquí también creo que es importante señalar que, por ejemplo, en el caso de la Alianza del Pacífico, no se encuentra ajena esa agenda que ellos han construido a la Agenda Digital Andina. Como ustedes conocen, la Agenda Digital Andina es una iniciativa diseñada para asegurar la proyección y los beneficios del comercio digital y que busca promover el desarrollo de esta economía en los países miembros de la CAN, mediante una hoja de ruta que además busca acelerar las capacidades en materia de digitalización, de la producción de los países de la subregión, para enfrentar, como digo, los retos que traen las TIC y sobre todo la innovación tecnológica. Ya hemos manifestado en diversas ocasiones los impactos que ha tenido la pandemia en los sistemas económicos y el salto acelerado que los países han tenido que dar para adecuarse a esta nueva realidad. Y es por ello que nosotros vemos como oportunidad que exista un ejercicio de convergencia en nuestra región para lograr una convergencia digital entre nuestros países. Con el diseño y puesta en marcha de una estrategia subregional materializada en una agenda digital más amplia, se busca atender de manera estratégica los retos que tienen los países en la región y que, sin duda, seguramente son los mismos que tienen los países andinos, los países del Cono Sur, los países centroamericanos y demás. Entonces, vemos que por ahí la posibilidad de trabajar en estos temas es una gran oportunidad, pero sobre todo pensando en cuáles son esas priorizaciones, porque las agendas, como digo, están diseñadas, están construidas, expresadas esas hojas de ruta. Lo que habría que hacer es un ejercicio más bien de cuáles son las prioridades de este momento para, sobre una base común, poder impulsar iniciativas de carácter regional más amplio. Hasta ahí llegaría y quedaría atento a cualquier inquietud. Muchas gracias, Barón. Y bueno, y ahora tocaría el turno a Carola Román del CARI. Carola. Muchas gracias, muy buenos días. Es un placer estar con ustedes hoy acá, gracias por la invitación. En primer lugar, les voy a pedir disculpas por esta tos persistente que tengo hace 2 semanas, que cada ratito voy a hacer un ruido. Es regional. Bueno, yo creo que hay dos niveles diferentes, ¿no? Un nivel regional, miramos puertas adentro, y otro nivel más multilateral. Cuando miramos hacia adentro, tenemos que repensar nuestra región y un poco lo que se venía diciendo en el panel anterior, ¿no? Con una visión realmente estratégica, ¿no? Regional. La pandemia nos precipitó un poco, aceleró la digitalización, pero como decían los colegas recién, no estábamos del todo preparados. Nos faltan las capacidades y nos falta también democratizar el acceso a la digitalización. El colega de la CEPAL decía unas cifras muy interesantes que me gustaría agregar un par más. El porcentaje regional de acceso desde los hogares es alrededor de un 60-62% para toda la región,
por los dispositivos móviles es un poquito más, es un 70 y pico%, mientras que en Europa y Estados Unidos estamos hablando de un 100, 150% incluso en los dispositivos móviles. Entonces, es una gran diferencia. Una cifra aún más alarmante es que el segmento entre 12 años y 25 hay un 50% que no tiene acceso digital. Y eso es enorme, sobre todo cuando pensamos justamente en las capacidades, que son los que van a estar en el futuro manejando todos estos temas. Y cuando uno lo compara con otras zonas del mundo, recién mencioné la Unión Europea, Estados Unidos, pero por ejemplo con China. Antes de la pandemia tenía la oportunidad de viajar a China varias veces por año, y siempre me llamaba la atención que China en los últimos 10, 15 años el avance digital que ha tenido ha sido espectacular. Uno, por ejemplo, no podía pagar, ya lo venimos conversando en el camino hacia aquí con Martín, no se puede pagar con tarjeta. La utilización de tarjeta de crédito es menos del 10% en China hoy. De cash también, se paga con el celular. Un 65% de los pagos se hacen con el celular. Entonces, si nosotros no tenemos ese acceso, estamos fuera del mundo. Y eso es un enorme problema. Por otro lado, mencionabas el tema geopolítico, y justamente se está creando dos ecosistemas muy diferentes, por un lado China, y por el otro lado Estados Unidos y la Unión Europea, que están yendo hacia una sincronización de agendas digitales. En cuanto a China, en el año 2015, China lanza el Made in China 2025, que es un programa que apuesta a incrementar los componentes locales de industrias, en 10 industrias tecnológicas, entre un 40 y un 70%, entre ellos semiconductores, que es por supuesto la clave de la gran pelea con Estados Unidos. Y a su vez Estados Unidos, en el reporte de inteligencia artificial, creo que del 2021, habla expresamente de crear estrangulaciones al mercado chino para no proveerlos de ciertos inputs que van a hacer que China se siga desarrollando. Entonces, primero se está creando un círculo vicioso en el cual cada uno se está poniendo palos en la rueda en el desarrollo de su propia industria, y por el otro lado también se está creando un marco en el cual en el futuro la armonización de estas políticas y la armonización de todo el marco regulatorio va a ser cada vez más complicado, porque en lugar de cooperación hay una gran competencia. Entonces, creo que estas son áreas importantes y tenemos como región que justamente reflexionar qué vamos a hacer, porque además en el medio de toda esta disputa están todos los temas del friendshoring, que a mí se me eriza siempre la piel, porque bueno, realmente si vamos a comerciar porque somos amigos, porque no, si elegimos un 5G, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué penalidades vamos a tener? Muchos de nuestros países nos hemos adherido a la ruta de la seda china. ¿Eso implica también adherirse a la ruta de la seda digital de China o no? No queda muy claro, porque en el memorando de entendimiento de la ruta de la seda es muy amplio. Entonces hay muchos temas que realmente vamos a tener que repensarlos como región y organizarlos seriamente y pensarlo de una manera sumamente estratégica. Creo que por ahora dejo aquí y luego continuamos. Gracias. Gracias. Y ahora tocaría el tema a María Fernanda Garza. Buenos días, María Fernanda. Muchas gracias, muy buenos días y gracias a la LADI por propiciar esta tan importante conversación. Bien lo decía anteriormente, nuestro mundo hoy en día es digital y la economía también es digital. Y esta rápida transformación se ha extendido a través de todos los sectores y de todas las industrias, así como de los países que tienen distintos grados de desarrollo económico, y esto ha dado lugar a la creación de nuevos productos, nuevos servicios, nuevos modelos de negocio y también de nuevas formas de hacer negocio. En la Cámara de Comercio Internacional creemos firmemente que la transformación digital puede ser un formidable motor de innovación, de competitividad, crecimiento económico sostenible y brindarnos esa resiliencia que tanto necesitamos, pero también puede ser un poderoso catalizador para el empoderamiento social y económico de todos. Pero para hacer realidad este potencial, se necesitan marcos políticos y de gobernanza adecuados.
que hayan sido desarrollados con las aportaciones de todas las partes involucradas e interesadas, que fomenten la adopción responsable, interoperable y sobre todo que esté centrada en el ser humano de las tecnologías digitales. Si no tenemos los marcos adecuados, la transformación digital puede tener exactamente el efecto contrario y exacerbar las divisiones existentes, perturbando aún más nuestras economías y nuestro mundo. Y esto puede conducir a una mayor desconfianza en las tecnologías digitales y los modelos de negocio relacionados con todas ellas, erosionando la confianza pública en su adopción e impulsar el desarrollo de políticas que fragmenten aún más la Internet y erijan barreras al comercio digital y al comercio mundial. Entonces, a medida de que la comunidad internacional sigue lidiando con las crisis sanitarias, financieras, geopolíticas mundiales y se va reconstruyendo cada vez tras ellas, siendo que cada una de estas crisis plantean riesgos reales para el funcionamiento mismo de nuestro sistema multilateral basado en normas, va a ser esencial contar con estos marcos políticos adecuados que nos permitan esa transformación digital para todos. La ICC, como representante institucional de más de 45 millones de empresas en más de 130 países, trabaja hoy en día con las empresas, trabaja con los gobiernos de todo el mundo para promover el desarrollo, el despliegue y el uso responsable de estas tecnologías digitales que dependen de marcos políticos más amplios basados en la confianza, en el respeto de los derechos humanos, el comercio mundial, los mercados abiertos, el Estado de Derecho, las inversiones sostenidas de ambos sectores, tanto el público como el privado, y sobre todo la neutralidad tecnológica. Es en este contexto que me gustaría llamar su atención sobre tres áreas políticas específicas en las que es necesario reforzar la cooperación regional para poder promover estos enfoques políticos comunes. En primer lugar, reconocer que una Internet abierta, estable y que no esté fragmentada es vital para las operaciones empresariales en todo el mundo y es un requisito previo para el funcionamiento eficaz de todos los servicios públicos. Así es que evitar las acciones políticas que corran el riesgo de silenciar la Internet para garantizar que sus beneficios sociales y económicos puedan llegar a todos. En segundo lugar, debemos de promover políticas que fomenten la transferencia transfronteriza responsable, datos y el intercambio de ellos. Y este enfoque político podría ayudar a reforzar la confianza, impulsar la innovación basada en estos datos y aprovechar los posibles beneficios sociales de este intercambio, protegiendo al mismo tiempo los derechos de las personas y apoyando el uso ético de los datos. Y en tercer lugar, debemos comprometernos a realizar reformas legislativas para crear un ecosistema comercial digital moderno que permita la digitalización de la documentación comercial, ya que esto ofrece un potencial muy importante para eliminar los costosos procesos que están basados en papel del sistema comercial mundial y que es muy antiguo. Muchas de las leyes del comercio vienen no del siglo XIX, del siglo XIX, precisamente no del XX. Entonces es esencial que hagamos estos cambios para permitir que más pequeñas empresas puedan beneficiarse de este comercio internacional, además de contribuir a que las cadenas de suministro mundiales sean más resistentes a todos los choques exógenos que se enfrentan. La solución para avanzar a este tipo de respuestas, de soluciones horizontales, flexibles,
y que sean tecnológicamente neutras para garantizar la gobernanza efectiva de las tecnologías digitales, va a depender de que los gobiernos trabajen juntos con aportaciones de todas las partes interesadas para desarrollar marcos políticos interoperables. Y en ICC seguiremos prestando todo nuestro apoyo para poder contribuir, que el sector empresarial contribuya significativamente a estos esfuerzos para garantizar que las tecnologías digitales funcionen para todos, todos los días y en todas partes del mundo. Gracias, María Fernanda. Y ahora le damos la bienvenida a Iván Tonet, del SEBRAE. Buenos días, Iván. Buenos días a todos y todas. Es un placer estar aquí con ustedes en este evento tan importante. Quiero agradecer a Aladi por la invitación y la oportunidad de compartir experiencias. Creo que estamos escuchando perfectamente. Por la invitación y la oportunidad de compartir la experiencia, sí. Antes de empezar, quiero pedirles disculpas por mi español, que está un poco oxidado, como la selección brasileña de fútbol, ¿sí? Por eso voy a presentar en portugués. Espero que no se le moleste. Incluso podrías hablar en portugués. Como no Brasil. Nós temos o SEBRAE hoje com uma atuação muito importante, inclusive quando falamos de mercados e transformação digital, dos pequenos negócios. São cerca de 42 milhões de pequenos negócios, na verdade, de empresas, não são empresas, são negócios, e dessas 20 milhões efetivamente são empresas, são pequenos negócios, uma economia pujante. Mas que, quando nós olhamos para a parte de transformação digital desses negócios, a gente vê que eles já estão conectados, cerca de 99% usam a internet. Então, imaginem que o problema do acesso dos pequenos negócios no Brasil, ele é mais de qualidade da internet do que considerar que ele não possui o acesso à internet. Só que, mesmo com esse acesso, 70% apenas utilizam os canais digitais para vender. Desses, 84% via WhatsApp. Então, nós estamos falando preponderantemente de empresas que se valem da internet muito incipientemente. Com um país que tem cerca de 82% da população conectada, os maiores aqui, se não maior, da América Latina, ainda com discrepâncias regionais a vencer. Temos locais, regiões, como o sul do Brasil e o sudeste, amplamente conectado, enquanto as regiões norte e nordeste ainda possuem déficits de conexão dessa população. Então, no caso do Brasil, antes de pensar as conexões na América Latina, a gente precisa vencer, e assim como também outros países, eu tenho certeza, né, por conhecimento, inclusive estando em países que compõem até propriamente a ALAD, a gente tem problemas regionais que precisam ser vencidos para que a gente consiga distribuir melhor a internet e fazer com que a transformação digital chegue de uma forma mais equânime em todos os locais, todos os estados, no caso do Brasil, para que a gente consiga ter um crescimento sociodemográfico aí melhor do que nós estamos há cerca de 10 anos conseguindo. A pandemia efetivamente impulsionou, eu vi que vários colegas comentaram sobre isso, trazendo muita gente para a internet e trazendo as empresas também para se valerem desses canais digitais. Mas ainda, como eu disse,
de uma forma muito incipiente. Então, a transformação digital no Brasil, ela vem ocorrendo a passos mais largos do que antes de 2020, mas ainda assim com uma certa falta de qualidade no uso da internet para produtividade e para comercialização. Tá? Nesse sentido, a gente vem trabalhando fortemente na transformação dos pequenos negócios, e um dos pontos que antes também de explorar os acordos, a fala sobre os acordos que a gente deve ter aqui na América Latina, na ALAD, explorar essas conexões com os países vizinhos, anos depois, a gente passou esta semana, inclusive ontem, a ter uma reunião de um grupo do ecossistema que inclui o governo, inclui as associações, iniciativa privada, entidades sem fins lucrativos, justamente para discutir o comércio eletrônico, algo que não acontecia há muito tempo. Então, a gente precisa dessa cooperação para entender como melhorar a atuação interna, que é um primeiro passo, e em paralelo, para que a gente não fique também esperando os passos serem dados internamente para depois expandir isso para uma visão externa, em paralelo a gente atuar também com essa cooperação, seguindo aí nas estratégias de internacionalização, né, nos dois caminhos. A gente tem o comércio transfronteiriço aqui sendo muito bem utilizado por algumas empresas, mas ainda num número muito pequeno. Nós estamos falando, no Brasil, de cerca de 30 mil empresas exportadoras hoje, onde 11 mil são pequenos negócios. É um número muito baixo frente aos milhões que a gente ouve aqui, dos 20, 21 milhões de empresas que existem no país. Então, as oportunidades, elas existem. Mas é importante a gente considerar que muita gente fala sobre um percentual de 40% de empresa, 40%, 50% de empresas exportadoras na Europa, na Itália, fundamentalmente, onde a gente tem milhares de anos de rotas sendo traçadas, você tem a cada passo que você dá um país diferente, ou seja, a geografia ajuda e essa construção milenar de rotas, sejam elas rodoviárias e depois disso ferroviárias, trazendo outros modais também, facilitam muito. Então, a gente tem que entender nos nossos países, aqui na nossa região, de que forma que a gente consegue facilitar essa comercialização, tirando gargalos que são fundamentais para que isso aconteça. Nós estamos falando de um gargalo logístico, mas no Brasil nós também estamos falando de um gargalo linguístico, né? Se não me falha a memória, o Alejandro comentou sobre a facilidade que o idioma traz para a comercialização entre diversos países. E o Brasil, ele fica um pouco fora desse jogo quando a gente tem a maior parte da população que fala apenas o português e ainda com um certo déficit na educação. Então, a gente precisa avançar também na integração do idioma, ou mais do que isso, em trazer ferramentas e aproveitando, por exemplo, a inteligência artificial e a tecnologia para ter a tradução simultânea de alguns pontos. Aqui a gente tem essa facilidade neste evento, mas obviamente isso não é a realidade do empresário e nem do consumidor, então a gente precisa fazer com que as ferramentas façam isso por nós, de uma forma que a gente elimine um dos gargalos, que é o idioma. A logística, outro gargalo importantíssimo, de que forma que a gente barateia e facilita, né, a burocracia da logística para poder fazer a comercialização. Nós temos aqui no Sebrae grandes parcerias importantes, estamos fechando uma com Correios, que é o maior operador logístico aqui, nós estamos estatal, nós temos uma parceria com a Amazon para uma comercialização, inclusive para o cross-border, para os Estados Unidos, a ALAD, o Connect Americas, a gente tem outras parcerias com a Apex, com operadores que viabilizam isso de uma forma que a gente entende que já é um passo, mas ainda muito longe de facilitar sobremaneira a atuação do pequeno negócio para essa comercialização fora, porque ele precisa entender de mercado,
né? Então, nós estamos falando do conhecimento do mercado-alvo sobre quem compra, como compra, quais os produtos que podem ser comprados e, a partir daí, o entendimento de todo o processo burocrático, logístico, precificação, para que ele consiga acessar esses mercados. Então, não é algo tão simples, mas que é importante que a gente consiga vencer esses entraves, que são entraves que um fórum, eventos como esse, mas um fórum trazido pela ALAD, as cooperações bilaterais ou multilaterais, como foi citado, inclusive, a padronização de alguns processos, de algumas documentações, elas são importantes para facilitar esse caminho que os negócios, as empresas têm quando precisam acessar um outro mercado. Nós já temos plataformas que facilitam isso, eu citei aqui algumas, inclusive, que também precisam evoluir para modelos mais práticos, mais fáceis, mas a gente vê que no Brasil o cross-border B2C do mercado externo para o Brasil, ele cresce muito e cresceu exponencialmente nos últimos anos. A gente também precisa fazer com que o comércio B2B siga o mesmo caminho com essa facilitação como as plataformas trouxeram para o B2C. Minha primeira fala é essa, depois podemos conversar um pouco mais sobre isso. Muchas gracias. Igual, yo le gustaría que uno aconsejara más bien. Pero, Sergio, yo creo que sería oportuno, antes de que interviniera él, que tú contaras al auditorio este acuerdo que se está estableciendo entre la LADI y Genexus. De modo que te acerco el micrófono porque... ¿Hay otro? Bueno. ¿Aló? Ahora. Tiene que ver directamente con el punto de la LADI. Esto está fuera del programa, es una iniciativa de... No, tres puntos que son importantes para todos estos aspectos. Uno es que la ALADI tiene los mecanismos necesarios para que todos los países puedan realizar los acuerdos de alcance parcial e incluir en cada uno de los acuerdos los temas que les parezca más convenientes. Es decir, hoy cualquier país de la ALADI, de los 13 países, y los demás países de la región, que están también habilitados por el Tratado de Montevideo, por ser países en vías de desarrollo, pueden realizar los acuerdos con los temas y las agendas que les parezca más pertinente, ya sea la agenda digital, ya sea la agenda climática del medio ambiente, ya sea la agenda de equidad de género, todo lo que les parezca que sea un elemento moderno para iniciar dentro del proceso de convergencia en sus tratados bilaterales los temas que disponen sin ningún tipo de límites los países para hacer. Ese es el primero. El segundo es los instrumentos. Y ahí está la plataforma digital. Aquí se habló de las coordinaciones de las políticas públicas, las políticas de integración, la coordinación entre los distintos organismos de integración. Porque una cosa es CEPAL, CELA, otros organismos de estudio, y otros son aquellos que tienen los instrumentos concretos. Dentro de la ALADI están, entre otras cosas, la comunidad andina, el Mercosur. Es decir, todo esto está no solo en el paraguas jurídico, sino en los instrumentos que están en condiciones de poder desarrollar. ¿Qué es lo que, desde el punto de vista técnico en materia digital, qué es lo que nos pasa? Y aquí el aporte, por suerte, tengo participación por iniciativa de Gerardo en esta hermosa terapia de grupo. ¿Qué es lo que digo? Nosotros tenemos una Secretaría General que necesita poner los instrumentos a disposición. En lo digital, se ha desarrollado una plataforma digital Pymes Grandes Negocios que tiene un tema de acceso al mercado, de información, acceso al mercado, conexión empresarial, donde hoy más de 100.000 empresas están funcionando. Y en este tema se les hace ciclo país, cada país puede participar, se inició empresas de mujeres, equidad de género, incluso en fertilizantes, cuando se planteó la crisis, para que todos pudieran de alguna forma participar en la oferta y la demanda y la capacidad en esta plataforma digital de lo que podrían ofrecer en el mercado regional.
Y esta plataforma hoy va a estar, está siendo desarrollada nuevamente para incorporar algunos últimos adelantos para que el pequeño y mediano empresario, que es el que más sufre, y que ha perdido 300 millones de puestos de trabajo con el COVID, en el continente más desigual del planeta, nuestros instrumentos tienen que ser ponerlos a disposición a la oficina de comercio exterior para el propio empresario que no tenga costo y que la propia secretaría le brinde toda la información con estos adelantos técnicos, los últimos que vamos a estar negociando, incluso y eventualmente una cooperación externa, porque no van a ser recursos de la LARI para tranquilidad de todos los aportantes. Y en ese caso, vamos a seguir adelante. Y en este tema, en Nexus, ¿cuánto hace que está trabajando con la LARI en Nexus? Hace ya quizás sea el único sector en materia de comunicación no tiene colesterol porque todos los días tiene que renovarse. Entonces, en esta actitud de las arterias, que Nexus dice hace 20 años que trabaja acá y está perfeccionando este tema al servicio de los que tienen menos posibilidades de comerciar y de acercarse a las ofertas y a la demanda de los países. Así que esto es un salto que estamos trabajando y de ahí está lo que es la agenda digital. Yo agradezco muchísimo, no estaba pensado, pero no sabes lo que te agradezco poder respirar tranquilo. Gracias. Esta es una sorpresa. Quiero aclarar que así como no se usa dinero de los países aportantes, tampoco en este aviso publicitario es de algún otro. Y ahora le daríamos la palabra a... Sí, efectivamente, de Genexus y por lo tanto... las personas y las organizaciones. Lo que nos cuesta es cambiar nosotros mismos, es decir, tenemos mucha inercia intelectual y nos cuesta adaptarnos. Entonces, si hay enormes oportunidades y hay algunas cosas que son bases, las mencionaron, el tema de la infraestructura, el acceso a internet, la democratización del acceso, la facilidad del acceso, la educación es fundamental, potenciarla y agilizarla en todos nuestros países. Terminamos en cosas más simples. Si tenemos el acceso a internet, podemos hacer un registro digital, quizá. Es fácil de hacer, es fácil de copiar, tenemos muchas jalonías, pero después hay que participar, hay que poner a disposición, hay que lograr hacer transacciones comerciales, hay que lograr hacer pagos, etcétera, y ahí es donde se empieza a frenar las cosas. Decían recién hace un rato que la gran mayoría de los unicornios que han surgido son de Brasil y de México, pero también el mercado que tiene. Y eso habla de que con internet es lo mismo estar en México, que estar en Perú, que estar en China. Sin embargo, el tema del mercado y el acceso local nos sigue restringiendo mucho. Entonces, por ahí es donde tenemos que empezar a... Y esto del sistema de pymes grandes latinas apunta justamente a eso, a facilitar la conectividad también entre pequeños productores o pequeños comerciantes de uno y otro lugar. Ahí es donde hay mucho para hacer. ¿Qué es lo que se hace con la digitalización, con la transformación, con la inteligencia artificial? En general... en todas las revoluciones tecnológicas que ha habido, los seres humanos tendemos a, primero que nada, seguir haciendo lo mismo y aplicar la tecnología a paso suelto, ¿no? Es decir, yo recuerdo cuando empezó acá la informatización en el Estado, pasamos del expediente hoja por hoja de escritorio en escritorio a un sistema maravilloso en que se iba registrando cada uno de los pasos del expediente, pero el expediente seguía viajando. Es decir, venía el paquete a una oficina, se registraba, entró en tal oficina, pasaba el paquete a otra oficina,
nos cuesta darnos cuenta de que cambia el mecanismo que están trabajando y que, por ejemplo, para el caso de los expedientes, es necesario que cada uno de los pasos sean secuenciales. Hay cosas que se pueden hacer en paralelo. Transferir toda la información en formato físico se puede tener en un lugar centralizado donde se accede fácilmente. Ese tipo de cosas nos cuesta. Entonces, ese es un primer desafío. El siguiente desafío es cuando hacemos esas cosas nuevas, a su vez, tener agilidad para eso, porque si digitalizar un proceso, digitalizar un servicio, digitalizar alguna cosa nos lleva cierto tiempo, el mundo está cambiando demasiado rápido, y entonces tenemos que a su vez ser capaces de digitalizar nuestras digitalizaciones, es decir, tenemos que automatizar mucho más y tener agilidad en nuestros cambios de paradigma y de nuestros procesos. Tenemos que necesidad de pensar también siempre en nuevas formas de hacer las cosas, en nuevos servicios, ¿sí? La gran mayoría de las invenciones que se han hecho en la industria y estos unicornios y estas grandes ventajas no están haciendo exactamente lo mismo que antes, sino que son productos nuevos, son servicios nuevos, ese tipo de cosas. De vuelta, ¿dónde están las oportunidades y cómo resolverlas? Creo que siempre cuando ocurren estas cosas de cambios de paradigma, lo que nos cuesta es justamente darnos cuenta cuáles son las cosas que antes eran escasas y ahora son abundantes, ¿sí? Y cuáles son las que antes eran abundantes y ahora son escasas. En este caso ahora tenemos, con todo esto de la inteligencia artificial, veníamos de un mundo de abundancia de datos, tenemos datos por todos lados, teníamos luego una abundancia de acceso, de encontrar esos datos, ¿sí? Los motores de búsqueda, ¿sí? Para todos es fácil encontrar datos últimamente, no tenemos que estar aprendiéndonos un montón de cosas porque están al alcance de la mano, son un commodity, y ahora agregamos una gran potencia de procesamiento de esos datos, es decir, tenemos capacidad de tener asistentes automatizados que no solamente acceden a los datos, sino que los interpretan, los procesan y nos dan respuestas, e incluso son capaces de hacerse sus propias preguntas, de planificar planes de ejecución, y esa es la abundancia que tenemos hoy. Lo que sí tenemos como contrapartida es una escasez muy fuerte de confianza, es decir, tenemos que, ¿cómo podemos confiar en todo lo que viene digital? ¿Sí? Antes nosotros nos criamos desde una época donde la foto, si tenemos una foto de algo, es una prueba, si tenemos un documento, si tenemos un audio. Hoy nada de eso es confiable. Tenemos que cambiar nuestra cabeza, tenemos que entrenarnos en un sentido crítico, y hay una gran oportunidad y un gran desafío como organizaciones, como países, como organizaciones internacionales, en cómo resolver el tema de la confianza. Muchas gracias. Iniciamos ahora este espacio de intercambios y de preguntas. Si quieren, arranco yo. Me resultó sumamente interesante, es casi que apremiante este tema de la transición digital. Incluso el tema de transición se queda corto en función de la aceleración de los procesos. En el marco de las negociaciones, incluso del acuerdo aprobado en principio, pero todavía empantanado de Mercosur con la Unión Europea, se hablaba del acompañamiento de transiciones. Y entre esas se destacaba el acompañamiento de transición a la economía digital. Bien, entre las participaciones se habló, y esto tiene que ver con una realidad absolutamente central, de la neutralidad tecnológica, como un tema crucial. Pero vemos que en este nuevo contexto geopolítico, el tema de la disputa de tecnología, pensemos en la negociación 5G, por las tecnologías 5G, está dificultando, sobre todo en un contexto de guerra y sobre todo en un contexto, bueno, donde hay intereses
sumamente establecidos. La pregunta es justamente insistir en esa visión y cómo incorporar en este nuevo contexto tan acelerado esta visión de la neutralidad estratégica. ¿Hasta qué punto, y esto no está ocurriendo, desde ese sentido pragmático que reivindicábamos, América Latina o los países de la LADI pueden negociar en conjunto? ¿Hasta qué punto es viable en un contexto de neutralidad tecnológica este tipo de perspectivas sumamente desafiantes como sería la tecnología 5G o, ni qué hablar, estas nuevas aplicaciones vinculadas con la inteligencia artificial como el ChatGPT y tantos otros? Y sumo a esta interrogante una pregunta que ha venido del público que nos está acompañando en la transmisión por internet, que refiere a algo señalado por Alejandro, que hablaba de unicornios. La audiencia señala, los unicornios son exclusivos de tecnología relacionada a las fintech y commerce, pero ¿cómo impulsar las agrotechs, las biotechs? Y planteaba, bueno, sus dudas respecto a la identificación de apoyos efectivos para este tipo de articulaciones. Si no hay otras preguntas, sí, por favor. Acuérdense de identificarse para la transmisión. Bueno, muchas gracias por el espacio. Me parece esencial tocar estos temas de la actualidad. Mi nombre es Juan Ignacio Couto, de Custom Hub. Somos expertos en estándares internacionales, específicamente modelo de Datosoma y MuseFact. Yo tengo dos preguntas. Uno es, ¿cómo se imaginan ustedes va a ser el intercambio de datos entre los estados, específicamente aquí en América Latina, a futuro? Y luego, sabiendo que ya existen mecanismos para la mejor eficiencia de intercambio, ¿puede América Latina tomar un rol más protagónico en esta transformación digital hacia el mundo para mayor previsibilidad del comercio entre sus estados? Muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias. Una muy buena pregunta. ¿Hay alguna nueva interrogante, una intervención? Pero gastronómico y lo digital me parece que gana lugar. Suele ocurrir, suele ocurrir. Bien, entonces daríamos lugar a una segunda vuelta, a un balotaje, pero entre varios. Y empezaríamos con Alejandro Patiño de la CEPAL. Te escuchamos, Alejandro. Dale, bueno, muchas gracias. Me alegro de haber pasado al balotaje. Bueno, a ver, a la pregunta que nos hace Roberto, totalmente de acuerdo. La mayoría de los unicornios hoy en día se concentran justamente en los dos sectores, en fintech y comercio electrónico. Nosotros recientemente hicimos un estudio que analiza el nivel de digitalización sectorial en los países de la región. Y en ese estudio lo que pudimos ver, comprobar, es que primero, si bien hay una tendencia, digamos, natural a que a ciertos sectores se digitaliza más rápido por su naturaleza, como ser el sector de servicios, comercio, banca, etcétera, y hay otros que tienden, digamos, a estar un poco más rezagados, eso, digamos, se comprueba. Lo que pudimos ver es que cuando tú comparas esos niveles de digitalización sectorial con países más avanzados, ves que también hay no solo una diferencia entre sectores, sino con los sectores de estos países más avanzados. Y esto obviamente resalta el punto que tú tocas, y es hay una enorme oportunidad en tener una visión, digamos, más sector específica de digitalización en temas como agrotech, o biotech, o foodtech, etcétera. Entonces, primero eso, ¿no? Hay una gran, enorme oportunidad de aprovechar, digamos, esos espacios de digitalización y de transformación digital que tienen estos sectores, que además son muy importantes para el peso de nuestras economías.
¿Y cómo nosotros creemos que se puede hacer esto? Bueno, esto requiere obviamente un enfoque, una estrategia específica, donde no solamente se acompañan los temas de innovación digital, sino también hay otra serie de barreras, digamos, ¿no? Que en ciertos sectores son importantes. Porque, por ejemplo, en el caso de la agricultura, obviamente, el acceso a la tecnología, la conectividad es un tema que obviamente es crítico para poder habilitar otras innovaciones, el acceso a los datos, digamos. Muchas veces empresas basan sus modelos de negocios a datos. Entonces, ¿cuáles son los datos de estos sectores que se requieren, necesitan acceder o liderar para poder, digamos, dar curso a estas innovaciones? Entonces, yo creo que hay que tener, obviamente, una visión más específica para aprovechar nuevamente estas oportunidades. Eso sobre la pregunta. Y, bueno, sobre el tema del tema geopolítico, creo que es sumamente interesante. Primero, resaltar que, obviamente, Latinoamérica es un decision taker, ¿no? Es decir, nuestro peso en los temas de geopolítica tecnológica, es decir, casi nulo, ¿no? Nosotros más que nada recibimos tecnología. Y obviamente eso nos lleva a pensar lo que se comentó anteriormente, es decir, cómo podemos pensar estratégicamente esa proyección tecnológica. Eso como primer punto. Como punto específico en el caso del 5G, yo creo que ahí, primero dos temas, ¿no? El primero es que el 5G es una tecnología habilitante a otras tecnologías. Primero, inteligencia artificial, IoT, es una tecnología multipropósito, significa que afecta transversalmente al conjunto de la economía. Y eso, por lo cuanto es una tecnología sumamente importante para el tema de la economía y la productividad, no solamente para el tema de la comunicación. Y el otro elemento que creo que es importante es que nosotros estamos al debe en 5G, muy al debe. Cuando tú ves la proporción de redes móviles, digamos, LTE y 5G, en comparación mundial, estamos abajo. Estados Unidos tiene más o menos el 60% de sus redes son 5G. En América Latina, en promedio, un 12. De 33 países en la región, solamente 9 han tenido despliegue comercial de redes 5G y las proyecciones no son buenas. Entonces, estamos al debe. Y eso es un tema que debe tomarse en cuenta. Hay que tomar las decisiones, es verdad, hay ciertos temas geopolíticos que creo que son importantes, pero que también deben ser apremiantes, ¿no? No podemos seguir retrasando el despliegue de tecnologías que son tan importantes para el tema de productividad. Y bueno, yo creo que dicho esto, ojalá que también podamos tener una conversación de posiciones regionales sobre estos temas. Obviamente es lo deseable, no sé si lo posible, pero eso nos llevaría a tener seguramente una mayor posición de negociación frente a economías más grandes. Eso. Muchas gracias, Alejandro. Ahora tocaría el turno a Diego Caicedo. Muchas gracias por las inquietudes. Bueno, interesantes reflexiones que han hecho los panelistas y también las preguntas de mucho interés. Tal vez, un poco, si bien la pregunta no fue dirigida en su momento para mí, pero también nosotros, de alguna manera, desde la comunidad andina, vemos grandes oportunidades para los otros sectores que no necesariamente son los que están visibilizados, como son las fintech y otros sectores que normalmente son los que se comentan. Sobre todo en el caso de la agricultura, creemos que hay grandes posibilidades de impulsar iniciativas y sobre todo estoy refiriéndome a pymes, mipymes que por ahí no están visibilizadas, inclusive no internacionalizadas, pero acá lo hemos visto en los países andinos que hay gran número de empresas que tienen posibilidades de internacionalizarse y aprovechar toda esta dinámica o este boom que hay en este momento en temas de transformación digital. Sobre todo o específicamente en materia agrícola, vemos que aplicaciones específicas para luchar, por ejemplo, contra plagas, enfermedades, evitar y mitigar riesgos en el sector agrícola y además mejorar la competitividad en el sector agrícola, creemos que hay ese espacio. Evidentemente lo que hay que crear es ese ecosistema digital que de alguna manera permita darle una plataforma sólida, segura y de confianza a estos actores. Entonces, coincido plenamente lo que menciona Alejandro, seguramente desde el lado de CEPAL hay mucha información que podría ser útil a efectos de poder definir o diseñar políticas públicas, no solamente nacionales, sino a nivel regional.
Sobre el tema de la neutralidad tecnológica y eso versus la posibilidad de armar propuestas conjuntas a nivel regional, creo que el espacio está dado. De alguna manera, la convergencia no está dada únicamente por procesos de negociación que se puedan formular, sino también por proyectos que reflejen esa neutralidad tecnológica. ¿Y a qué me refiero con eso? En el caso, por ejemplo, de los países andinos, hemos venido trabajando que esa convergencia no sea únicamente en términos normativos, sino también en términos de proyectos que ayuden a facilitar el comercio. Estamos impulsando ahora mismo una iniciativa que se denomina Intercom, que es la interoperabilidad a través de plataformas tecnológicas de todos los sistemas de comercio de los cuatro países. Entonces, ese es un gran paso en términos de identificar esa convergencia, pero además utilizando herramientas que no necesariamente estén casadas con determinadas tecnologías que en este momento se están impulsando a nivel global. Entonces, eso creo que también es importante trabajarlo y pensarlo, no solamente, como digo, desde el lado normativo, que es una de las preocupaciones que hay en la región y uno de los desafíos que tenemos en términos de armonización, sino también la posibilidad de conjuntar proyectos que al final del día aterricen en iniciativas de beneficio a los países de la región. Entonces, creemos que por ahí hay definitivamente un espacio de trabajo y de convergencia. Y también, finalmente, la pregunta que ha estado en el ambiente sobre el rol que juega la geopolítica. Definitivamente, tal vez, nosotros lo hemos pensado acá muchas veces ya entre los cuatro países, cuál es la posibilidad de que nosotros seamos formuladores de política pública en materias de transformación digital, y creemos que también ahí hay un espacio. Ha habido grandes desarrollos, hay agendas de países. Tal vez el reto que tenemos es lograr juntar y identificar esos mínimos que de alguna manera podemos identificar a efectos de, sobre esa base y esos elementos comunes, formular políticas, iniciativas y propuestas a nivel multilateral que de alguna manera generen una masa crítica con otros países que nos permitan negociar los intereses desde los países de la región. Entonces, eso creo que es clave y hay que tenerlo en mente a efectos de impulsar esas iniciativas. Gracias. Muchas gracias, Diego. Tocaría ahora a Carola. Muchas gracias. Yo voy a hacer hincapié nuevamente en esto de la rivalidad estratégica y la disputa geopolítica que creo que sin lugar a dudas se va a profundizar en las próximas décadas, y me parece que ahí va a estar el gran desafío de nuestra región. Se habló en el panel anterior de si las cancillerías estaban preparadas para lograr este balance, para jugar asertivamente a un balance entre, sobre todo, bueno, Estados Unidos y China. Y me parece que ahí está la clave. Alguien preguntó si la región podía articular políticas comunes. Yo creo que no pasa solamente por si puede, debe articular. No tenemos alternativa, debemos articular, porque si no nos va a pasar lo que nos pasa ya en muchos foros multilaterales, con otros temas muy variados, que uno llega solo. Y uno termina, yo cuando estaban en la Cancillería, era subsecretaria de Negociaciones Económicas, y era representaba el G2 Delegation del Grupo de Comercio e Inversión del G20, de las presidencias saudita, italiana e Indonesia. Y uno llegaba y se veía envuelto en discusiones donde estaba la Unión Europea, Estados Unidos y China. O sea, prácticamente la mitad de los miembros del G20 tenían ya una postura definida. Y los que no estábamos ahí, y la verdad que éramos presa de las disputas de los demás, ¿no? Donde llegaba a punto que hasta ni siquiera se podía hablar si eran países en desarrollo o no, porque ya estaban en otro debate. Y no podíamos articular siquiera con nuestra región, ¿no? Argentina, Brasil y México no iban con una postura común al G20, y así en otros ámbitos, en la OMC, etcétera, etcétera. Entonces, realmente tenemos que evitar esto, y tenemos que focalizarnos mucho en la construcción
de políticas comunes, y creo que ahí el rol, por ejemplo, de la LADI es fundamental en empezar a buscar consensos que vayan más allá de las políticas de turno, de las distintas gestiones, que ya sabemos que eso, bueno, cuando se habló de integración, ya sabemos lo que pasa, ¿no? Pero construir realmente a mediano o largo plazo, como lo ha construido, por ejemplo, China, y por eso está China como está, porque ya están haciendo los planes 2050, ¿no? Me parece que ahí está la clave de nuestra región. Muchas gracias, Carola. Y ahora le tocaría el turno a María Fernanda. Muchas gracias. Es claro que ningún país, ninguna empresa puede digitalizar el comercio de forma aislada. Necesitamos garantizar el acceso y la adaptación a todas las normas mundiales, ya que estas normas van a garantizar que existe una igualdad de condiciones para que todos puedan competir en, como decimos, con un piso parejo. Y es teniendo esto en mente que la ICC ha creado la iniciativa sobre normas digitales con el apoyo del Banco Asiático de Desarrollo, el gobierno de Singapur, la Organización Mundial del Comercio y la Organización Mundial de Aduanas. Esta iniciativa de estándares de digitalización ha lanzado dos instrumentos que cubren ambas caras de la moneda del comercio digital. Por un lado, tenemos 7 conjuntos de datos consensuados que representan la digitalización de los 7 documentos comerciales más utilizados en las cadenas de suministro en el comercio internacional. Por el otro lado, tenemos una visión de cómo la tecnología nos ayuda a proteger, a interoperar y verificar estos datos, creando un ecosistema comercial de confianza, que era lo que veníamos hablando, la importancia de la confianza. Estamos deseosos de trabajar con todos ustedes, con Aladi, para seguir digitalizando los documentos, por lo que, si me permiten, les haremos llegar estos instrumentos para que nos hagan favor de hacerlos llegar a todos los interesados que han participado en este par, ya que la sostenibilidad es una parte clave del comercio digital y el mundo de las normas globales y de los datos seguros y verificados puede ayudarnos a responder mejor al cambio climático global. Y definitivamente lo que quisiera subrayar es que la cadena de suministro del futuro no solamente es digital, sino también tiene que ser sostenible, transparente y resistente. Gracias. Muchas gracias, María Fernanda. Toca el turno ahora a Iván Tonet, del SEBRAE. Eu fico muito feliz de escutar o que todos os colegas comentaram, porque são pontos importantes de convergência, e quero agregar aqui, quando a gente fala especificamente, começando pelo tema dos unicórnios, né, das techs, e que a gente já chega aqui no Brasil como um forte produtor do agronegócio, até 1/3 das agrotechs estando com presença internacional. Então, não só fomentar com que elas sejam desenvolvidas, ou seja, o nascimento das health techs, food techs, entre outras, e é como eu comentei a agrotech agora como exemplo, mas também fazer com que elas já nasçam com um olhar para fora do próprio país, tendo em vista a possibilidade de escalabilidade e de atuação internacional a partir de um ponto e que pode ser proporcionada como um soft landing, chegar a outros países em parcerias. Aqui nós temos um programa de start-out que já foi feito com diversos países aqui da América Latina, da Europa, entre outros. Então, a política que nós, enquanto região, com a facilitação da ALAD, muitas vezes, conseguimos implementar dentro de casa, ela é importante para já ter esta visão global das nossas empresas, e que isso ajuda também a trazer um crescimento econômico, social, para a região como um todo. Então, dito isso, neste ponto dos unicórnios, que tem a ver com a pergunta que foi feita aqui pelo nosso público,
Uma outra questão importante que já pode ser efetivamente trabalhada e que a LAD vem trabalhando isso já e a gente pode potencializar com as atuações de cada membro e de outros, enfim, que se juntem, é a questão dos dados, né, que talvez seja o ponto mais simples de uma padronização para que a gente consiga ter o que foi tratado aqui como confiança e confiabilidade para negociações e para que a gente tenha um conhecimento. E até buscando na minha fala anterior, e que um dos pontos importantes para que empresas elas consigam expandir sua atuação para novos mercados é o conhecimento daqueles mercados. Então, o entendimento sobre como ele funciona e os dados gerados a partir da comercialização, da transformação digital, do uso e dos gargalos, eles podem servir para a implementação de políticas públicas por cada país, para acordos de cooperação que sejam implementados a partir de iniciativas como a LAD vem trazendo muito bem aqui para a nossa região, mas também para que as empresas possam programar, planejar as atuações dela em mercados diferentes do que elas hoje já operam. Então, ontem, como eu comentei, que nós estávamos reunidos com um ecossistema que há tempos não se encontrava, foi para o lançamento de um dashboard de comércio eletrônico, que a primeira fase dele traz uma relação de dados que são extraídos a partir da comercialização de produtos pela nota fiscal eletrônica que o Brasil tem. Também temos implementado agora a nota fiscal de serviços. E, obviamente, a gente já tem todos os invoices e a declaração de Receita Federal para o comércio exterior, que são fases posteriores dessa análise também. Este é um dashboard que pode ser incorporado a uma visão, o comércio transfronteiriço, neste caso, né, a uma visão mais ampla, e que traga informações também de outros atores, assim como a LAD já vem trazendo, de comércio de países, enfim, mas para a gente ter essa padronização de dados e disseminação, como cada ente pode disseminar melhor, fazer chegar nos atores públicos de direito, né, que podem tomar iniciativas ali a partir daqueles dados, mas também nos empresários, como eu citei anteriormente. Então, organizar a região para que a gente possa ter esta visão, fortalecer o bloco e trabalhar unidos em prol das melhorias da distribuição e para igual melhor distribuição ali da internet, da transformação digital, da economia, importantíssimo, porque se a gente não tiver um crescimento econômico nas regiões, também dificultará a implementação de políticas de transformação digital, também dificultará com que a gente tenha o comércio sendo tratado regionalmente e até da nossa região com outros em acordos que a gente porventura venha a ter. Então é importante que a gente prepare sim a casa, mas há iniciativas que já estão sendo feitas e que podem ser potencializadas pelos membros aqui e por outras pessoas que nos escutam também, nos assistem, trazendo mais benefícios a partir de apontamentos que os dados podem nos dar e que os empresários também podem nos trazer. Eu já vi aqui comentário, inclusive, de uma colega brasileira de Santa Catarina querendo que a gente já responda um ponto que é importante para ela. Então, escutar os nossos empresários e poder transformar isso muito rapidamente em devolutivas que sejam implementáveis e que tragam benefícios reais um curto prazo de tempo para evitar com que as mudanças que estão chegando já deixem a gente para trás, uma vez que a tecnologia, os dados e a inteligência artificial vão, a partir de ontem, né, não mais a partir de amanhã e nem de hoje, mas a partir de alguns dias para trás, de algum tempo para trás, já começa a mudar sensivelmente o patamar que a gente tinha. Quando a gente fala de 5G, de Web 3.0, e mais ainda, a rapidez que a gente precisa para internalizar as mudanças e fazer com que a gente sofra menos com elas. A exemplo do metaverso, que veio como um hype muito
né, rápida ali, que ia ser um grande destaque, e a gente vê as empresas demitindo unidades inteiras que trabalhavam no metaverso. Então, a gente precisa ter o senso e a responsabilidade de atuar nas frentes corretas, protegendo, de alguma forma, a empregabilidade ou a estrutura de trabalho, que ainda não seja um emprego como a gente conhece hoje, mas uma estrutura de trabalho que leve ao desenvolvimento econômico, que permita que a transformação digital seja, sim, um impulsionador disso e não um desagregador, no sentido de prejudicar mais do que ajudar. Então, o bloco, a conversa, a interação e, principalmente, a troca de conhecimento, de experiências para produzir ações efetivas, a gente aqui vê como muito importantes, necessárias, além, né, de já desejadas. Muchas gracias, Iván. E cerrando esta vuelta, José, te toca. Sí, me quedé con la pregunta de si, además de fintech y comercio, si era posible utilizar todas estas cosas en otras industrias. Yo creo que no solamente es posible, sino que es el camino más probable, ¿sí? Creo que va a ser como ahora es la electricidad. ¿En qué industria no se utiliza electricidad? Es decir, ¿en qué industria no se utiliza software o inteligencia artificial? Va a ser una cosa así. Todavía está por verse, pero parece ser el camino más probable. Desde hace mucho tiempo se dice que el software está invadiendo al mundo, ¿sí? y de vuelta, la primera forma en que uno lo ve es que usamos el software para la empresa la que ya teníamos, lo usamos para procesar alguna otra cosa. Y en realidad lo que ha sucedido más que nada es que no solamente ha invadido, sino que se ha convertido en el mundo. Es decir, si uno mira... decíamos hoy de los unicornios de Latinoamérica, pero si uno mira las grandes compañías en el mundo, las grandes potencias, son empresas, son software, ¿okay? O sea, Netflix es software, Tesla es software, Amazon es software, Apple es software, todas las grandes compañías, digamos, o el 95% de las grandes compañías están basadas en software. Creo que es inevitable esa transformación. También me quedé con, mencionaban de iniciativas de apoyo a la transición, no conozco en detalle exacto, no sé si se refiere a exactamente a lo que voy a comentar, pero en cuanto a la transición creo que hay dos desafíos grandes. Uno es justamente el cambio, lograr que una empresa o que una persona se transforme y cambie sus procesos, sus herramientas, etcétera. Y el otro muchas veces es el temor con el tema del empleo, ¿sí? Es decir, en la medida que esto se automatiza, que se simplifica, etcétera, siempre surge el temor de que quedan puestos de trabajo que se pierden. En general, la historia lo que nos muestra es que, de vuelta, todos los cambios, todas las revoluciones que ha habido, todos los cambios de paradigma, en lo que han terminado en realidad es en mayor trabajo. Diferente trabajo, pero mucho mayor trabajo. Es decir, no tenemos conductores de carros a caballo, no quedó ninguno, pero conductores hay muchísimos más de lo que había en aquel momento, ¿no? En esto probablemente pasa exactamente lo mismo. El tema es que en la dimensión tiempo, una cosa es el mediano plazo, el largo plazo, y otra cosa es en el corto plazo, que hay personas específicamente que se van a ver afectadas, organizaciones específicamente que se van a ver afectadas, y ahí entra ese concepto de apoyo a la transición. No sé si se refería a eso, pero me parece que ahí hay un mecanismo, hay un desafío importante a manejar. El tema este también de el costo que nos tiene para una empresa o para una organización el transformarse está atado también a la capacidad de cambio, ¿sí? Y la capacidad de cambio, hablaban de neutralidad, de vuelta referida a otra cosa, pero hay también mecanismos de neutralidad que uno tiene que hacer desde el punto de vista de usuario. Es decir, cuando yo desarrollo sistemas y hago procesos, y si hago un esfuerzo importante de transición, de transformación digital, uno de los componentes fuertes tiene que ser tratar de hacerlo de tal manera que me asegure a mí la mayor neutralidad posible con respecto
a las cosas que estoy usando y la forma en la que estoy usando, porque eso es lo que me va a permitir no volver a quedarme atado. Es decir, el problema que tenemos hoy es que tenemos una organización, sistemas, procesos atados a determinada forma en que se hacen las cosas y tiene un costo muy grande pasar a otra. Entonces, aprovechemos ese costo para que también nos baje el costo de cambiar cuando volvamos a necesitarlo. Me quedé también con la pregunta de si es posible una iniciativa a nivel de Latinoamérica de estandarizaciones y creo que no solamente es posible, sino que de vuelta es altamente recomendable. En estas cosas de coordinación, de cambios de reglamentaciones, de cambios de mecanismos de comunicación, etcétera, siempre el cuello de botella es el acuerdo, el ponerse de acuerdo un núcleo significativo de participantes. De hecho, con todo el auge del blockchain, en la mayor parte de los casos en que se ofrecía, decía, bueno, puedo usar blockchain para esto, puedo usar blockchain para aquello, el cuello de botella era lograr una masa crítica de gente que acepte lo que está en el blockchain en lugar de aceptar la autoridad tal o la forma en que se hacía de esta manera. Ahora, ¿cómo se escapa a ese problema? Y bueno, arrancando por grupos más pequeños. Es decir, si vamos a esperar o vamos a pretender hacer un acuerdo enorme a nivel totalmente internacional que cubra todos los detalles, que sea perfecto y todo lo demás, nos va a llevar demasiado y cuando lo tengamos pronto ya no va a servir porque era para el mundo anterior. El camino, siempre la salida de esas cosas es arrancar por cosas más pequeñas e ir creciendo a partir de ahí de una forma justamente incremental. Lo que uno hace como individuo es muy difícil luego escalarlo a que lo hagan otros, pero cuando uno logra algo que implica la participación de varios, una implementación mínima de algo en red, aunque sean pocos participantes, eso sí es mucho más fácil replicarlo, hacerlo escalar en tamaño a otras cosas. Entonces uno puede empezar con organizaciones locales, regionales, y después de ahí escalar. Muchas gracias, José. Han llegado muchas preguntas, el tiempo no da, pero hay una particularmente urgente, que le vamos a pedir que la responda el jefe de Departamento de Integración Física y Digital de la LADI, Rodrigo da Costa Serrán. Es una pregunta que propone Bruna Vieira, de la Federación de las Industrias de Santa Catarina, Brasil. Ella trabaja en la Gerencia de Internacionalización con la emisión de certificados de origen. La transformación digital, señala, es un asunto muy importante. Hoy tenemos muchas empresas que hacen negocios con el mercado latinoamericano y siempre tenemos solicitudes de las empresas. La solicitud más grande es la necesidad de hacernos certificados de origen digital, o sea, con la firma digital. Eso ya es algo común para el Mercosur, pero no para otros países como Perú, Chile, Bolivia y otros que aún no aceptan ese tipo de firma digital. Concretamente la pregunta es, ¿hay alguna previsión o buenas noticias para este tema? Bien, muchas gracias por la pregunta. Primero me gustaría destacar que ya hace años la LADI viene impulsando los temas de agenda digital y más recientemente fue implementado el grupo de trabajo de agenda digital dentro de la LADI justamente para impulsar, porque el tecnológico siempre se avanza mucho más rápido do que las negociaciones, que los acuerdos, todo eso. Y la Secretaría viene impulsando eso. Recién tuvimos, por ejemplo, una reunión de expertos en firma digital para avanzar más rápido con el tema. Y específicamente con la certificación de origen digital, como Secretaría, nosotros... yo siempre me gusta de dar ese ejemplo, el secretario que tomo del secretario, que la LADI da la bicicleta. Da la bicicleta y en muchos casos da bicicleta con las rueditas, ¿no? De ayuda. Y ahí cabe a los países utilizar la bicicleta y nosotros ayudamos también a utilizar la bicicleta. Nosotros, específicamente en la certificación de origen digital,
estamos impulsando una propuesta de simplificar el mecanismo y también alinear a estándares internacionales. Y ahí fue mencionado el modelo de datos de la OMA. Nosotros como Secretaría estamos impulsando eso, pero también cabe a los países tomar esa bicicleta y empezar a utilizar. Y es importante que la pregunta del sector privado, y ahí pregunta específicamente si la certificación de origen digital, si hay buenas noticias de otros países adoptando. Nosotros, el sistema está, ya hace bastante tiempo, funciona bien y muy bien, da una gran seguridad jurídica. Un ejemplo que tengo, aún cuando estaba en Brasil, yo soy de Brasil, un relato de un sector privado que dijo que el costo de la certificación de origen digital fue reducida en más de 90% comparado con el certificado en papel. Entonces, es obvio que los beneficios, ¿no? Y ahí es importante que esté el sector privado, que es justamente el sector que puede se acercar de los gobiernos, de su sector público, para traer los beneficios de la herramienta y ayudar al gobierno o quizá sea muy fuerte, presionar al gobierno a avanzar en la temática. Nosotros de ALADE estamos siempre a las órdenes y buscando soluciones para acelerar, impulsar, pero también cabe a los países tomar la bicicleta y avanzar más rápidamente. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, y muchas gracias a todos. No solamente a los ponentes de los dos módulos, no solamente a los participantes, la presencia ha sido muy nutrida, sino a todos los que han seguido esta actividad a través de Internet. Y bueno, solo resta agradecerles y señalarles que, por lo que me ha contado Sergio, bueno, este tipo de actividades van a continuar en los próximos tiempos. La bicicleta va a seguir andando. Bueno, buenas tardes. Ah.